Bienvenidos a todos. Llegó el jueves. Ay, ¿te gusta? ¿Cómo estás? Estoy como con colores muy fuertes. Muy bien. Últimamente porque se viene la primavera. De la primavera pasamos al verano. Y hay que festejar porque el calor se festeja, señores. Señores. El calor se festeja. Estos 0 grados que está haciendo se festejan. Vamos al desfile de Sol Pérez. Ella lo quiere. Le pido mil disculpas, señores. Pero desfila para Gossip en este programa especial de jueves. Ay, no, no. Bueno, tengo que convencer. ¿Querés desfilar, Sol? Ay, no sé. Bueno, no sé. Dale, por favor, te lo pido. ¡Desfila Sol Pérez! Para vos, Chimergüencha, que está del otro lado. Para ellas, para ellos, para ellas. Que se vuelve loco con Sol Pérez, acá está, mirá, divina, como siempre. Bueno, ayer tuvimos el casorio del pollo. Sí, se casó nuestro compañero, sí, el pollito, así que felicitaciones para él y para Tev, que estaban muy enamorados. Ahí todo muy romántico. Claudia, que es un amor, chicos, yo siempre la defendí y cuando la vi le dije, siempre te defendí. Y te juro que me puse muy contenta de haberla defendido. Es una gran mujer, Claudia. Qué bien labura, Claudia. Sí, para es estas cosas. Claro. Me mandó 373 mensajes. Che, Luis, soy Claudia, soy Claudia. Y yo pensé que era una joda, la verdad. Entonces después me explicó que era el casamiento. Le dije, che, Claudia, mirá, te pido disculpas, pero fui papá hace muy poquito. Bueno, le conté. ¿Qué te dije, Luis P? ¿Qué me dijiste ahí? Tenés que dejar a tu hija o con Judith. Ah, no, pobre Judith. No quería que le digo. A nuestra productora ejecutiva, que pobrecita, hace de todo. Lo único que falta ya que deje la nena un rato. Es lo único que te falta, Yu. Pero para mí, vale. Encima vive cerca, Yu, de casa. Por eso. O sea, imagínate que le caigo con. Me la tenés un toquecito. A Indiana. Me la pida, por favor. Dale, dice, Indiana. Mira, dice que te la cuidaría que se con todo. Bien. Aparte, disculpame, Luis Piñeiro, pero tengo que decirte algo. Vale, no sé si estás de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero para mí la pareja necesita salidas en pareja, necesita que se vayan a divertir como cuando eran solteros. Sí, pero entonces, depositas a tu hijo y te vas a salir con Valen. Nos divertíamos todos. Tengo que conocer a Valen en algún momento. ¿La conocemos a Valen? Nunca la vi a Valen, chicos. Ah, pensé que la conocía. No. No nos presentaste nunca, Valen. Bueno, sí. Valen, yo te rebanco sí conocés, porque Angie. Fumarte a Luis Piñeiro, te digo que bueno, es... Angie labura con amigas de Valen. En otro programa que tiene, hay amigas en común. A mí me comentaron también en otro canal de Valen, sí, porque me hablaron, vos trabajás con Luis Piñeiro. Y vos trabajaste con todo el mundo en el medio. Yo a veces cuando me dicen, vos trabajás con Luis Piñeiro, digo, uy, ¿qué hago? Digo que sí o que no, porque sí. No sé qué puede pasar. Olvidá. Todo el mundo habla muy mal de Luis Piñeiro. Por ahora no he dejado deudas en ningún lado. Por ahora no he dejado deudas en ningún lado. No, lo quieren mucho Luis Piñeiro en el medio, es verdad. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con todo. Bienvenida a esa que fue su cumpleaños. Sí, y hoy viene con una cantidad de regalos en ese bolso que recibió. Tremendo. ¿Fue en el casamiento del pollo? Sí, sí, ¿Fueron fue. Todos? ¿Fuiste con Papu? Y le pasó algo que viste que decís, deseo que no me pase esto. Vos cuando vas a un casamiento, ¿qué es? Cuando una mujer dice, bueno, voy a un casamiento, me invitaron, ¿qué es lo que deseas que no te pase? Vestirte de blanco, ¿no? No. ¿Qué? ¿Vestirte igual que otro? Vestirte igual que otro no pasa nada. Vestirte que la persona que se tiene que destacar, ¿lo deseas? No. Decís, no me puede pasar vestirme igual que la novia. Ella estaba vestida igual que la novia. Cargando. ¡Bienvenida, Angie Valiani! ¿De verdad pasó eso, Angie? ¿De verdad? ¿De verdad fuiste igual vestida que la novia? ¡Única! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sexy y atrevida! Lo da todo por todos los programas. ¿Qué? Bajate con un ascensor. Che, ¿qué pasó? ¿Fuiste igual vestida? Yo me puse un... A ver, la idea era... Policero, onda, igual una cosa, cuando Sol no quiere desfilar, no es no. No es no. No es no. Te pido que te ubiques, porque no es no. No te dice que sí es no. No, yo la vi que estaba como negada. No te dice que sí es no. Ponele. Tuve que hacer tanto para convencerla. Ana, hablando del casamiento, los tres estamos bien vestidos así, como para ir. Era una onda bolichero, o sea que podíamos caer hacia bailar. Era de noche, le dije bailar. Claro. ¿Y cómo cayó? Y Angie tenía un blazer muy lindo. Tenía un vestido plateado cruzado al estilo blazer y Tefi estaba igual. Sí. Yo no puedo creer. ¿No tenemos alguna una foto para mandar a nuestra producción para que la ponga? Ahora la pongo la foto, pero no sé si tengo la foto ahí, de Tefi. ¿Viste cuando estás mandando mensaje y todo eso? Ahí le mandás una fotito. Bueno, Tefi de... se fue a cambiar. No seas malo. Tefi tuvo cambio, por un vestidito negro, más sport, con unas zapatillas. Más canchero, sí. Pero en un momento cuando llegamos... Yo también me cambié un vestido negro desubicada, que se cambiaba la invitada. Yo me cambié. Lo mismo. Y aparecía en el segundo cambio igual que ella. Claro.
Bueno, nada, muy linda estaba Tefi y Angie, obviamente, que también estaba muy linda, como siempre. Muchas gracias, me voy a sentar. Así que estuvo lindo, ahora vamos a contar un poquito todo lo que pasó. Muy lindo, mucha gente conocida. Bueno, pollito. Yo me enteré de noviazgos de esta productora que no sabía que existían. ¿Ah, en serio? Claro. ¿De este programa en particular? No, de este programa no, de otros programas, en sí de la productora, de gente en general. Pero para, ¿pero se dio ahí o casualmente o ya viene? No, ya viene. Ah, o sea que está como blanqueado. Así que tranquila, si estás mirando, no voy a decirlo. Pero me dijeron, yo le pregunté, che, vos vas, porque dije, voy a caer sola. No sabía que Angie iba. Yo tampoco sabía que iban ustedes, chica. Y yo te pregunté, ¿vas al Pero yo pensé que no estaba invitada. Perdón, vos habías dicho que no iba. Porque yo invitó a mi hacker. No te Claro, entonces yo no sabía que estaba invitada. Ayer haciéndole un móvil para tarde pero temprano me dice, Sol, ¿vas a venir? Le dije, mirá, pollo, todo bien, pero no me invitaste. Claro. O sea, yo no te quería preguntar. Y me dice, Sol, te invité el 13 de julio. Literal, me había invitado el 13 de julio, me mandó las capturas del chat con mi hacker. Claro, me dice... Pará. Y seguro el hacker le mandó entonces ayer, antes de ayer, otro que dice, che, avísame porque hay... 7 que todavía no contestaron, quiero saber si venís. Ay, pobre. Bueno, y aparte, imagínate que yo no iba. A mí me parecía raro porque el pollo ya me había dicho que me iba a invitar, pero dije, bueno, si no me invita, tampoco da a preguntarle. No le voy a robar. Capaz que no le dio la gente. Es raro. ¿Viste? Aparte, pará, es un montón de guita, qué sé yo, no, uno no piensa eso. Sí, igual este era más bolichero. En noviembre viene la fiesta, que ahí es una fiesta más reducida, más privada, donde van 100 y pico de invitados. Ayer estuvo contando el pollo, que en esta eran 400 invitados y en noviembre son casi 200. ¿Habrá estado tu hacker ayer? Fue capaz que fue a bailotear. Con el teléfono, dijo, mirá, yo estoy invitado. Increíble lo del hacker que recibe invitaciones de casamiento, chicos. Hacker, te está cagando de risa vos en tu casa con el teléfono de... Seguramente. Que no se divierta tanto porque le puede caer la demanda. ¡Vos sos! Sí. Escuchame, en nuestro programa tuvimos la premisa del casamiento de pollo, que vino... Vino Tefi a contar y dijo, sí, nos vamos a casar, nos casamos. Y nosotros como... ¡Una primicia! ¡Tenemos una primicia! No, me acuerdo que después conté a la familia, le contamos. Tuvimos más de una primicia. Sí, tuvimos un montón. Nosotros, si es algo de lo que embarazo se caracteriza este programa, es de tener totalmente. Sí, lo de los chicos, también lo de Yatraco. Fuimos a Piazza, ¿te acordás que armó todo Roberto el Piazza, quilombito con Mirta, después con Marley, ¿te acordás? Sí. Que él dijo que no tendría hijos porque le parecía raro dos hombres criando a un chico, ¿te acordás? Sí, tenemos un montón. Todo. Mira, acá tenemos en ese al mismo pollo libro. Álvarez. ¿Y por qué yo no estaba? Luis Pinheiro ya estaba de vacaciones. ¿Estás no sé dónde estarías vos? ¿Viste que no sé dónde en ese momento, Chimergüencha? Qué lindo estudio teníamos. Mira qué lindo estaríamos ahí. Es otra persona. Sí, estoy muy mocha ahí. A ver, yo me clavé candadito al 2020. Estábamos extrañándote, Sol, estábamos muy perdidos con el look. Chete, ¿qué te va más, candadito? Me copa esa barba, la barbita, me copa, ¿o no? No, a mí no me gusta. ¿A vos no? No. Es 1-1, entonces. Ay, a mí me re gusta. Vamos a votación. ¿Y tiraste? ¿Hoy no tiraste? Mira, ahí estoy yo. Ahí yo me Sol. Había puesto todo. ¿Qué me todo pasa? Te puse. Ah, eso es con ella. Ah, ella vino sencillita. Ay, mirá. Sencillita, vino pobre. Sol. Porque era para Telefe. Ahí está. Y teníamos el regalito también al costado. Qué lindos momentos. Ahí estaba Tef, que había traído su libro de cocina. Y teníamos regalo. Todo. Qué hermoso. Bueno, vamos a recibirla ella porque nos amargamos con estas buenas épocas. Tremendo. Lo que va quedando es... No. Ok, la crisis. Bueno, vamos a seguirla. Bienvenida, Caro Haldeman. ¡Bravo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy con todo! Esta te da para mover el culo. Sí, esta mujerita. ¿Cómo le gusta bailar a Caro? Es la nueva de Jimena en todos los programas hoy. Ah, todo te gusta Me bailar. Llaman de Pasión de Sábado de Boy, ¿eh? Esa te va... Muy bien, está buena. Me falla mucho el ritmo a mí. Sí. Pero igual. Se acabó. Se acabó. Este es el último que lanzó Jimena Barón. En el 73 millones de. ¿Cómo bailarías? El nuevito. A ver, con la pollerita. Me gusta, prefiero estar así. Ahora digo yo lo que me llena la alcancía. Y a ti también puedo darte un poquito. Lo da todo, Luis Pinheiro. ¿Estuvo bien? Estuviste bárbaro. Luis. El baile de la medusa. El baile de la medusa. Muy bien. ¡Ojo con la medusa! El baile de la babosa. Parece un sachet de leche, ¿sabes? Parece el de la estación de servicio, ¿viste? No, el económico, el pack económico. El inflado de la estación de servicio. Es verdad. Pará, el sachet de leche, viste que lo buscá, ¿verdad? Y cuando agarraste a uno, queda el otro.
Fue al otro como... Te lo tenés que poner en un recipiente o se te desata. Genial, es genial. ¿Sabés qué me contaron de anoche? Que todo el mundo se quería sacar foto con Sol Pérez. ¿En serio? Claro, me saqué la atracción de... ¡Te mintieron! ¿Contrataron yo o no te invitaron? Estaba contratada, cobré la presencia. No, me saqué muchas fotos. Foto. Hay que empezar a cobrar. Yo dije, para mí había que dejar los celulares afuera. Porque yo después estaba charlando con la gente y tenía miedo. Digo, si sacan una foto después, ¿qué? Ah, era con celular con todo. ¿Había mucho tongo? Porque vos ya dijo que mis amigos solteros. ¿Sí? A mí me quisieron levantar, pero no. ¡Ay, a qué suertuda! No acepté. A mí no. ¿Por qué no aceptaste? Porque no te gustaba. Porque no me gustaba. Tengo chisme. No, aparte me dejaron en un lugar más tranquilo que eso. Sí. Ahí es mucho lugar, mucho biribiri para afuera. Mucho. Pero después se entera todo el mundo, todo. Hay que tener cuidado. Mucho Audi y alquilo. Tengo chisme de adentro. Escúchame, y vos no sabés ni si valía la pena. No. Zarpó todo el bardo afuera, lo estás probando. Aparte, ¿qué onda? Muy, muy temprano todo, viste, ¿no? 3, 6, 7 de la mañana. No, 2 de la mañana. Foto de boliche, condena. Sí. Condena. Así te esté preguntando, no sé, cómo va a estar el clima mañana, que suelen hacer eso con Sol, pero esa condena. ¿Qué tenés de cosita de ahí? Chisme. ¿Qué? Hay un soltero nuevo, bueno, soltero hasta ahí, está flojo de papeles, digamos. No sé un nuevo, era. Bueno, sí, ¿viste? Un nuevo mediático, sí. New Famous. Sí. No me gusta famoso. Que se incorpore gente al medio. Almost famous. Bueno, es claro. Famous. No, me contaron una mala. Ya somos muchos, ¿ok? Claro. ¡Qué bueno! No me gusta esto. Me gusta, me gusta. Miro, me contaron. Ayer estaba para los cabezazos, pero la de hoy me gusta. Ayer estaba mal dormida. Ayer tenía mal humor. Pero bueno, lo sabes. Le dije a Lalo, quédate con la torta porque no estoy de humor. Yo te conozco tanto ayer. Que tenía para darte unas devoluciones, pero dije, vamos a dejarlo para otro día. Para otro día. Igual le puse onda porque era cumpleaños de Angie, quiero que lo sepan. Imagínate, le puse onda. O sea, imagínate lo que era traer cama. Hubiese tomado el palo. Quiero que lo sepan. Estaba a punto caramelo. No sé cómo fue después del resto del día. Pobre aquella gente. No, después re mejoré. Ah, claro. Re mejoré, laburé todo el día. Terminé 11:30 la noche de trabajar. Sí. Era ese momento entonces. Bueno, adentro. Entonces, denuncia, ¿qué pasó nuevo famoso dijo, se empoderó diciendo, dejé a mi novia, casi novia, exnovia, no sabemos todavía, pues están en crisis, la dejé durmiendo en casa. Sí. La dejé durmiendo en casa y aprovechaba como para andar diciendo, estoy mal, mirá, tirando puntitas para todos lados. ¿Sabes? Creo que ya sé quién es. No voy a decirlo. Ah, no. Bueno, no lo digo yo, pero todos pensamos Martín Baclini. Martín, el nuevo participante de Bailando por un Sueño. Chicos, Martín tenía una gorra que decía, estoy soltero. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Ah, estaba así con la... Enfiestado. Y la gorra decía Toy, del famoso Toy Story, ¿viste? Tipo, igual la tipografía de la letra, todo. Pero decía Toy, soltero. Pero para, ¿no sigue con Cintia? Sigue con Cintia. Cintia estaba en Escobar y decía que la dejaba durmiendo en Escobar. ¿Qué quilombo se armó? Igual yo hablé con él, Sí. ¿Qué te dijo, a ver? Hablé con él y me mostró, le digo, ¿qué haces acá? Le digo, ahora te ves vení con la sopa. Cintia, Nero. Y le digo, está Cintia y me muestra el chat como que habían hablado hace poquito, como con amor y no sé qué. Le dije, a mí no me tenés que mostrar nada, le digo. Ah, encima muestra. A ver, me pareció una cuestión actitudinal, pero bueno, cada uno tiene la relación. A mí, no sé, esas actitudes no me gustan. No, me hubiese gustado que el flaco esté divirtiéndose con Cintia, me parece alucinante. Sí. Aparte, además, para el medio en este caso es Cintia. Pero por eso. Cintia es la que lo trajo al medio y la amiga de... Me parece que la dejan, la dejan en un lugar feo así, no me gusta. No está bueno. No. Eso repudiamos, yo repudio. Sí. Como mujer repudio, no me gustan ese tipo de hombres. Muy bien. No bueno, esto eso es un tampoco. Comentario de lo que pasó ayer a la noche, que hay mucho. Esas son las perlitas, ¿viste? Siempre una fiesta deja huellas. Siempre. Muchas gracias, Caro. Después seguimos empezando con mucho más de este caso. Eres tanto para contar. Yo no, yo me olvido rápido las cosas, muy rápido. Tengo memorias muy corto plazo. Menos mal. Tengo memoria selectiva. Ajá. Recuerdo muy pocas cosas. Pero cuando te vas a acostar a la noche, viste que uno hace como un repaso. Así, cuando me voy a acostar a la noche, hago investigaciones. Investigaciones. Y tenemos una investigación. No vamos a decir. Pero que nos pertenece. Sí. Yo hago investigaciones y lo peor es que le mando mensajes a nuestra productora tipo 3 de la mañana, 7 a.m., ¿entendés? 3 de la mañana, 7 a.m. Voy como muy normal. Pobre Judith, me va a odiar. Me va a bloquear de que es un teléfono. No nos gusta que no... No, a nosotros nos gusta que nos digan las cosas como son. De frente. Exacto. ¿No? Sí. No tiene sentido. Estamos viejos para que nos mientan. Está tan grande, no tiene sentido. De frente, barra. No, bueno. Vamos a recibirla a ella. ¡Bienvenida! ¡Sofi Lavarello! ¡No! Bien, ¿ustedes? ¿Cómo estamos? Muy bien.
fue tu noche, Tete? Bien, yo no salí ayer. ¿Miércoles tranquilo? Sí, fui a comer a lo de visita a la reunión de primos. Ah, bueno, muy bien. Una salidora también, ¿eh? El lunes fui a comer con amigos, el martes también, ayer también. Salí. A mí me gusta. Aprovecho que no tengo partido, porque tengo partidos, tengo 4 noches a la semana adentro. ¿Me puedo vivir sola o vivo sola? Vivo sola. Claro, ahí está. Me gusta mucho vivir sola, me costaría mucho la convivencia, lo pensé. Mira, es lindo llegar y tirarse en el sillón, así que... No, sabes lo que disfruto mi casa. Yo cuando, por lo general, siempre estoy haciendo un montón de cosas, siempre voy de acá para allá, no sé qué. Cuando llego a mi casa, disfruto de la soledad como nadie, ¿eh? Ah, mira qué bueno. Pero como nadie, o sea, me tiro ahí en la bañadera, me pongo música, mi vecino me debe odiar, pero me miro las series, invito a mis amigas a comer, se quedan a dormir, vienen a veces a dormir. Disfruto mucho. No, yo viviendo solo, la verdad, tenía programa todos los días. Bueno, eso. Y llegaba roto, ya cuando llego a casa. Claro, no. Es más o menos lo que me pasa a mí. Roto. Ayer yo te llego roto. Entonces, ducha, pum. Ayer tenía literal una hora o menos para cambiarme para ir a otro programa, ¿viste? Llego de la radio, tenía que ir a Intratables. Tenía nada, o sea, me tenía que cambiar y ese cambiarme y bañarme iba a ser listo para el casamiento también. O sea, que era, tenía que hacer el combo en una hora. Y es difícil secarse el pelo, maquillarse, todo de nuevo en una hora. Bueno, cuestión que estoy haciendo todo rápido, no estoy con mucho efectivo estos días. Perdón, estoy matada. No estoy con mucho efectivo estos días, entonces dejo la plata arriba de la mesa de luz y me voy a bañar. Cuando salgo de bañarme, la perra me había comido 30 mangos. ¡No! Literal. Con lo que solo hay 30 mangos. Casi no, me pongo a llorar. ¿30 pesos? No, imagino. No. ¿Me alcanza para el peaje? Me compré el peaje entero y me sobraban 5 pesos. O sea, no. Te juro que la miré y le dije, te tengo que matar. Le dije, pero bueno, ya está. Ya está. Perdono. Los intenté ver si los podía pegar. No, olvídate. Imagina, sola te salí pegando los 30 pesos. No. Qué imagen triste. Para, yo quiero saber quién cuida a tu perra en el día. ¿Quién la saca a pasear? Porque supongo que sí. Y va Celia, que va siempre todas las mañanas, y mamá también va a las tardes. Ah, por eso. Sí. Por eso. ¿No? ¿Quién la saca a pasear? Mamá es lo No, su mamá es una santa. Se ganó. Hoy a la mañana la llama y le dice, mamá, por favor, necesito que me compres un maquillaje que no me queda más. Yo le llego a decir a mi mamá, andá a comprar un maquillaje, ¿sabes la patada que me pega? Hablá con la Reta, que era un monumento ahí en la intersección de 9 de julio y Libertador. Bueno, lo del Martín Fierro, que yo no tenía vestido, la llamé por teléfono a mamá y le digo, mamá, me estoy volviendo a casa, no tengo vestido. Y mamá se movió de su casa a mi casa. Es una santa. Y me trajo un vestido para que pueda ir a los Martín Fierro. El otro día que tuve una noche difícil, vino con mi papá a hacerme compañía. No existe. Ganó el cielo. Ese tipo de mamá te dio. Ganó el cielo. Bueno, vamos a charlar un ratito entonces con toda la info que tenemos. Tenemos mucho para contar. ¿Alguna cosita más que te quedó de ayer? ¿De la fiesta de ayer? De la noche. No conté nada. Fue Caro Halden. Claro. Pero podés aportar algo si querés. ¿Hay más tuco de ahí o no? No tengo nada para aportar, no sé nada. Hay un montón. ¿A quién barrieron sobre el final? ¿Cuál fue el último que se fue? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Creo que los chicos de maquillaje. Los de maquillaje se fueron. Me los imagino. Que venían para acá derecho. O sea que sí, claro. ¿Puedo decir algo? No me gusta el hombre. A mí personalmente no me gusta exponer la pareja, pero digo, no me gusta el hombre así que expone tanto a su pareja, que te muestra, no te conoce, te muestra el chat, como dijo Angie. No me gusta. A mí no me gusta nada. Cuanto más anónimo sea, para mí, mejor. Pero para quiso hacerla quedar bien así, como diciendo, mirá, está todo bien en realidad. Quiso aclarar una situación. El que aclara igual, viste, mucho. Estoy soltero, Gol. Quiso quedar bien con Angie y decir, che, mirá, por las dudas si vas a contar algo, para que veas que está todo bien con Cintia, porque me puede traer problemas. No está tan mal tampoco. Pero Sol, ¿no puede salir con amigos? Sí, está bien, pero en un lugar muy particular. Ahí tenés que complicar. ¿Por qué? Sobre todo Cintia, que había medio, mucha gente soltera. No, pero pará, bueno, no, había mucha gente sola que tenía pareja y no la llevó. No es que te fuiste a comer con los chicos, digamos, ahí. No. No, claro. No es que te fuiste a comer con los chicos. Aparte, la que lo hizo entrar al medio razón, es Cintia Fernández. Peor que ni fuiste. Yo hubiese ido con Vale, ¿no? ¿Ustedes qué opinan que Luispi no fue? Pero tengo una nena de 9 meses. ¿Qué opinan que Luispi no fue? ¿La nena la puedes dejar con tus padres o con Judith? Es muy chiquita. Con Judith, pobrecita. No, muy bien, muchas gracias, chicos. Ustedes me entienden. Vos sos un careta que te gusta más. Dos, tres tenés. Mirá, nene. Pero a mí también me gusta la joda, pero las cosas como son. Menos mal que una te nena paraste. De 9 meses, la prioridad es quedarme con la gordita, ¿no? Perdón, no. ¿Vos, tu hija no te va a privar de libertad? Pero es muy chiquita, Sol, es muy chiquita. Pero a partir del año, sí, pero mi hermano tiene una nena de 3 meses y sale igual con la mujer, tipo salida de novios. Pero y la deja con la abuela. Yo le voy a decir algo. ¿Sabés los traumas que va a tener esa nena de grande? ¡Ay, pobre padre! ¡Cuando no, te me... no, ¡ay, qué no! Ver.
cuando uno es padre o madre, la mejor excusa para no salir son los hijos. Claro. Este es una excusa. Sí. No, pero ayer para, lindo. Ayer es cierto que tus hijos sean grandes, ¿eh? Pero la verdad que... Son grandes. Le da fiaca. O sea... Ahora, Lipi, cuando son grandes no tenés más excusa. Ayer mi papá, por ejemplo, aprovechó que mis hermanos siguen también a la comida de prima, dijo, salimos solos, se fueron de joda. Mi papá salió un montón, ya tienen otros hijos grandes. Claro. Y dice, chicos, chao. Pero para mí, cuando vos tenés un hijo, es aún más necesario fortalecer como la pareja. Porque te saca mucho tiempo en pareja un hijo. Sí, es obvio, casi obvio, toda obvio. La atención que antes le ponías a tu mujer. Está todo puesto ahí. Te la pones a tu hija. De ambas partes, me parece. Entonces me parece como interesante esto de sigamos haciendo cosas solos. Porque también está el seguir enamorados, el seguir conquistándose. Hay que salir a comer con Valen. Sí, obvio. Claro, sí, para mí. Claro que sí. Pero ¿la dejaron también alguna vez? No, todavía no. Ay, Luis, que sos muy, al final no le querés hacer aritos no, cada la libertad, chica, pero la tenés agarrada a la nena. Chiquita, chicos, me tenés harta, al final. ¿Llamó Valen o algo que lo están atacando? Te podés ir, no, no, pero te podés ir 2 horas y no, dejar a la pero boda. Me parece que, no sé, yo lo que he hablado con amigos y todo es que por lo menos hasta el anito es como... Ay, Luis Pinto, es que la nena duerme más. Un bebé, le dejás una mamadera con leche que se saque... Y que se cuide sola. Ella quiere que su madre sea buena. Bueno, hija, tomá la mamadera. Chico, es los así. Abuelos. Vos te sacás la leche. Chicos. Vos te sacás la leche. ¿A quién estás hablando? No. La madre se saca la leche. Esto Angie va a saber más. La madre, yo lo cuento por mi cuñada, Manuela, que la amo. Ella se saca la leche, le deja las mamaderitas a Manuela la nena saca la leche. Con leche materna, porque la nena no toma fórmula. La nena se sirve. Y se van, salen, hacen salidas de matrimonio, todo. Y la nena a veces se queda con los abuelos. Y la nena duerme chocha, ni se entera que los padres no están. Nada más bueno, para que no le generas ningún forma, trauma. Si los padres vuelven mejor, vuelven más contentos. Además coincido con Sol, que también está bueno que la nena se relacione con otros parientes, con los abuelos, con los tíos. Está bueno que establezca esos vínculos. Y no los nenes distinto. Sí. ¿Por qué lo decís? Porque ¿por todo el tiempo lo agarras y me es hereditario. ¿Sabes lo que mi nena, por favor? Te da vuelta como una media. O sea, así, tic. Y bien es el padre. Claro, ¿qué padre voy a decir yo? Claro, ¿qué voy a decir? Iba a decir cosas, no sabes lo inteligente que es, pero como dicen todos los padres, no sabes lo inteligente que es. No, para es igual que la de él. Lo que pasa es que vos Pablo, que trabaja en esta productora, ya sabemos de qué Pablo estamos hablando, tiene una beba de 4 meses y ayer la dejaron. Bueno, qué genios, muy bien. Pero por eso te digo, yo te, ahora ese es el momento de aconsejarte a vos. Claro. 2 horas y anda a comer con tu mujer. Sí, eso hay que hacerlo, es verdad. Vamos a cambiar. No le cambies. Vamos cambiemos por el cambio. Cambiemos. No le gusta. Ah, sí, bueno, nada, qué sé yo, hay que adaptarse. No. Pero... Judith, ¿qué opinas? Me da como productora. Culpa. ¿Judith te cuidaría la nena? Si no, Judith, vos que estás cerquita, un día te caigo con la nena. Judith dice que se la dejes. Total, estás muy amigable, viste que con yo me presto a cuidártela, te tenés que hacer un viaje de Pilar a mi casa para que me quedás al toque. Soy muy buena cuidando niños. ¿En serio? Muy. Yo también. Bueno, los tengo en cuenta. ¿Te imaginas algo con Sol Pérez? Sol te cuida al nene. Sí, es verdad. La nena. Pará, yo a mi sobrina, te juro, tardo 2 segundos en dormirla. ¿Te duerme? ¡Pum! De una copita de vino. Chicos, le canto canciones de iglesia. Dice, mejor me duermo, porque si no... ¿De iglesia? La tía. Ojalá que vuelva mamá. Claro. Que vuelva mi mamá. Te seguiré, la, 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 y la nena por dentro. Dice, mejor me hago la dormida, porque si no, no para más. Y la nena se empieza a dormir, de verdad. Tenemos danza. La chica piensa... Bailamos también. ¿Por qué me canta esto si soy judía? Piensa la chica. Yo ya elegí mi religión. Tremendo. Bueno, nos ponemos serios ahora, sí, porque habló la abogada de Javier Naceli. Bueno, para eso que decían que no tenía, que no estaba siendo asesorado, sí, está siendo. No estaba haciendo, perdón. Está asesorado. Perdón, perdón. ¿Cuándo le pasó a Naceli esto? En plena feria judicial. Sí. ¿Cuándo apareció la abogada? Día martes y el día lunes se había terminado la feria. Sí, después de la feria. No estaba asesorado. Para mí sí estaba asesorado. Estaba asesorado y lo agarró en plena feria judicial. No, porque le preguntamos ayer a la abogada desde cuándo está con él y dijo, esa información no te la puedo dar. Y esa información la puede dar perfectamente. Lo que pasa es que estaba asesorado desde el lunes. Bueno, para mí, la abogada siempre tiene un abogado. Y cuando pasa algo, siempre preguntás qué tenés que hacer. Por más de que... Confianza. O sea, preguntás, che, mirá, ¿qué hago con esto? ¿Qué digo con esto? ¿Qué me conviene? Siempre te asesorás con un abogado. Y para mí, después se iniciaron las acciones legales una vez pasada la feria. Bueno, a ver, me parece, porque se podría haber tomado, Vicky hizo la denuncia. Sí. Vicky hizo la denuncia, pero Guadalupe Guerrero hizo un contraataque judicial, que es esta sentencia donde él ya pidió el divorcio, dijo que fue unilateral, que lo pidió él, aseguró su abogada. Esto nos resulta rarísimo porque Vicky dijo en la mesa de Susana, en el sillón de Susana, que ella iba a pedir el divorcio
que sí. lo iba a iniciar ella. Bueno, aparentemente la abogada de Naceli dice que ellos iniciaron unilateralmente el divorcio, que lo pueden hacer en Argentina o en Estados Unidos, donde tiene domicilio uno de la pareja, que eso se puede hacer, se tiene que avalar nomás ante la justicia, y que ya hay una sentencia, ¿sí?, donde tiene un bozal legal Vicky Tsipolitakis y el amigo de Vicky, que fue, sería el que presenció este Steffi. Hecho. Y Steffi Tsipolitakis. Bueno, tenemos a la abogada. Sí, vamos a verlo, lo escuchamos después de debatir. ¿Qué es lo que dice? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bozal legal, esto ya está confirmado. Está confirmado con sentencia que estamos notificando. Ayer salieron las cédulas y las cartas de documento para la señora Tsipolitakis, Victoria Tsipolitakis Estefanía, y Forcado Leo, que es un asistente de la señora Tsipolitakis. Guadalupe, tu cliente es Naceli. Mi cliente es el señor Naceli, exacto. ¿Y qué va a pasar ahora con esta relación? Aparte del bozal legal, ¿esto empieza el trámite de divorcio? ¿Dónde se hace? Porque tenemos entendido que se habían casado en Nueva York. Sí, las partes se pueden casar en diferentes lugares del mundo. Lo que la ley permite es que, de acuerdo al último domicilio conyugal, uno puede elegir el lugar de donde tramitar su divorcio. Esto lo permite el Código Civil que nos rige. Entonces, nosotros hemos iniciado la correspondiente acción de divorcio por presentación unilateral. Guadalupe, acá sí. te pido que un poco nos cuentes los detalles que puedas contar. ¿Qué pasa con la denuncia de Vicky por violencia de género? ¿Y qué pasa con Naceli, si está en el país o no? Si tiene contacto con su hijo. Vicky decía que ni siquiera la llamó para hablar por teléfono, para saber cómo está, no le pasa dinero. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué te dice tu cliente? Bueno, primero no puedo contar porque voy a tratar de ser lo más coherente con lo que estoy haciendo. Si yo voy a instalar un bozal legal, voy a hacer lo mismo de mi parte. Pero sí voy a hacer unas aclaraciones hoy y calculo que después voy a tratar de no aclarar nada más. El señor Naceli está en Estados Unidos, no se contacta con su hijo porque tiene una prohibición, por eso está cumpliendo con la medida otorgada por la juez. Nada más que por eso. Sí. Todo lo que se ha volcado en la denuncia de violencia no es lo que ha sucedido. No puedo hablar mucho más que eso. No es lo correcto y nosotros nos vamos a manejar a través del expediente, que es el lugar donde tenemos que manejarnos. Estos expedientes ya están iniciados hace unos días y, sin embargo, hasta que no ha habido resolución judicial, yo no quise que esto se conozca, dar a conocer, porque el ámbito de la justicia de familia, donde tienen que ventilarse estos temas que son tan delicados y que son delicados para las partes. Tenemos una respuesta, por lo menos, a por qué él no habla con su hijo. Se corría el rumor en estos días que él ni siquiera se había comunicado, como que no le interesaba demasiado su paternidad. Sí, en realidad hay un bozal legal. Punto, y lo que él dice es, no solamente un bozal legal, sino una prohibición. Una prohibición por parte de ellos. De perimetral. Por eso dice, no se comunica con su hijo, en realidad porque está cumpliendo con lo que otorgó, lo que dijo. Ahora, la pregunto, jueza. Si las dos partes están de acuerdo con el divorcio, ya está, el tema terminado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora aunque no esté de acuerdo una parte, no importa. Claro, ahora acá claro, encima están las dos. Ahora se puede acá están las dos de acuerdo, y el tema es, me imagino que lo económico viene ahora a jugar. Igual, a ver, perdón, ya hubo una cuota que restableció el juez y ya se pagó esa cuota para el niño. Lo que quiero decir es que nos van a vedar la posibilidad a la prensa de saber de qué se trata todo esto, pero lo poco que sé y que me enteré es que la acusación de Naceli va casi a lo contrario de lo que dijo Vicky. ¿Cómo sería eso? Como que la víctima no es Vicky. ¿Qué es él? Que la víctima es él. O sea, los dos van por el mismo camino. Sí. Se habla de violencia de género de las dos partes. ¿Sería una contrademanda que le haría él? Sí. A ella, pero ¿por violencia? ¿Cómo? ¿Por malos tratos? Justamente la contra violencia de género no. Violencia de género es violencia de género de una sola parte. De la otra, al contrario, acaba de decir, no puedo hablar de eso, pero creo que nada de lo que se está diciendo es verdad. O sea, está negando lo que está diciendo Vicky. Aparte, violencia de género es el hombre con la mujer, hacia la mujer. Los amigos de él dicen que ella le arruinó la vida. Textuales palabras. Sí, bueno, a ver, los amigos siempre van a tomar partido. Le arruinó la vida. El viaje que hizo Naceli estaba predeterminado, estaba pactado, Vicky lo sabía, no es que él se escapó, porque también, a ver, lo que pasa en estos casos es que cuando, y no voy a hablar de una cuestión de género, voy a hablar de partes. Cuando una parte habla y la otra se calla, todos nos llenamos la cabeza pensando que el otro huyó o la otra huyó. Sí, se dijo que se estaba escapando. Claro, pero en realidad no, tenía estipulado ese viaje de negocios. Por trabajo, la verdad que toda la vida lo hizo, Vicky vivió en Nueva York un montón de tiempo.
Ahora, con este bozal legal, Vicky, Steffi y este chico que salió a hablar varias veces no pueden hablar más y todo se va a terminar arreglando en la justicia. Lo poco que se sabe es que Nacelli también alega haber sido víctima de Vicky Cipolitakis. Bueno, lo que corría por lo menos en estos días era que él no se quería comunicar, que no le pasaba un peso. Y básicamente lo que aclaró ayer la abogada es que él no se comunica porque hay una orden, una petición. Una restricción. Claro, una restricción. Pero además que sí pagó una cuota, es decir, que plata se está percibiendo por lo menos de parte de su hijo y de Vicky. Recordemos sí. que Vicky dijo que él no aportaba un peso y que claro. Steffi, perdón, dijo que él no aportaba Vicky nada también lo dijo y que igual. Vivía gracias a ella, el nene, que el nene comía gracias solo al aporte de la madre, sí. que era quien lo cuidaba y quien se encargaba. Ahora, va a ser difícil el caso, porque yo lo que veo es que están los contrapuntos, digamos, uno dice una cosa y el otro dice lo mismo, pero desde la vereda enfrente. Bueno, por eso está la justicia, para algo irán a la justicia, para ver quién sí. tiene razón en esto, hay que demostrar las cosas que se dicen. Recordemos también que supuestamente él la deja fuera del departamento, le cambia todas las cerraduras y ya estaba con Salvador en mano si no podía entrar al lugar donde vivían. O sea, lo dejó en la calle en teoría también. Bueno, vamos a hablar de otro tema que la tiene Angie muy cerca del tema. ¿Por qué? Porque una diva número uno. Claro, está Mirta Legrand, pero digo, se habló mucho del tema en Intrusos. Y esta famosa deuda que habría tenido Mirta con respecto a la operación. Sí, la diva número uno de nuestro país fue acusada básicamente de no haber pagado la operación que se sometió hace muy poquito, Mirta, a una operación, digamos el mes pasado, no fue sí, hace dos meses, que realmente tuvo una recuperación muy rápida, se la ve muy bien a Mirta, pero estuvo ausente de varios de sus programas y lo que se dice, corrió en estos últimos días, es que ella no había pagado. A ver, alguien interno. Una deuda altísima. O sea, ¿cómo nace el sí. tema para después escuchar a Mirta? Claro, circuló un tema, circuló por alguien que estaba en esa operación que la señora Mirta Legrand de Tirán no había realizado el pago pertinente a los médicos, a pesar de tener una obra social. Eso te iba a decir, ¿no tiene una obra social que cubre? Sí, tiene una obra social, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, yo esto lo justifiqué antes de pegarle, porque a mí me parece muy retrógrado pagar una operación si vos estás pagando una sí. obra social. Lo que suele pasar a veces es que cierto tipo de especificidades médicas se pagan con una demora importante, porque hay que chequearlo, porque el valor es muy alto, se estaban hablando de $20,000, no estamos plata, hablando de un número plata. Chico, y a mí me ha pasado de, en mi propia cesárea, con un médico que es de mi obra social, que me haya dicho, Angie, pagame la cesárea vos, y después presentá la factura en tu obra social, y que la obra social te lo reintegre a vos. Pero para, yo te digo algo, si vos no pones la plata, no te operan. No. Es así, o sea, lo viví en carne propia con, nah, con familia, digamos. Si, a veces si la sí, plata no está, no con obra social, a veces, porque es una después garantía. Después te tiene que hacer reintegro toda la obra social, pero el tipo dice, está bien, nosotros vamos a hacer reintegro. No, pero si tenés un buen plan, para que vos te operan, ¿eh? Sí, esta tiene el mejor plan de todo. Claro. Tiene una obra social ¿cómo le cobran del top 3 de las obras obvio, sociales. Obvio, si no tiene Mirta, ¿quién lo va a tener? Por eso. Lo que pasó después fue que Adrián Payares habló con Marcela. Marcela le dijo que esto no era así, que ella estaba encima del tema, que ella no quería que esto terminara filtrando, pero la verdad es que la disconformidad llegó, el testimonio llegó, y lo que estaban alegando era que Mirta no había pagado la operación. Bueno, ¿la escuchamos a Mirta? Igual, perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Esto es una vergüenza. Sí. Para los médicos es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, claro que es una... Realmente, antes de filtrar estas noticias, tendrían que pensar primero no en cómo queda Mirta, sino en cómo quedan ellos, que son profesionales, y hay que ver si a los demás, si no fuese Mirta Legrand, le exigen el pago tan rápido como lo están exigiendo y lo hicieron público. Vamos a escuchar. Dale, escuchemos a Mirta Legrand. Esto es lo que decía, el descargo de Mirta Legrand. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Lío habla, ¿cómo andas, mi amor? ¿Qué tal, Lío? Bien, no, estaba sorprendido por lo que salió ayer de información. Hablé con Marcela, estaba muy molesta. ¿Cómo estás vos? ¿Qué te pasó cuando escuchaste esa supuesta deuda? Muy, muy desagradada, muy. Sí, no sé dónde salió esa información. Es una infamia. ¿Cómo? ¿Vos te imaginás que me operan y yo no voy a pagar al cirujano? Es increíble, no se puede creer una cosa semejante. Pero... A ver, el cirujano aparentemente lo que dijo es eso. O sea, ¿estaría mintiendo también el cirujano o vos sentís que el cirujano...? Yo hablé ayer con el doctor y me dijo, nosotros jamás dijimos nada. Me lo negó totalmente. ¿Y por qué pensás que salió esa información falsa entonces? Habla con el cirujano, te doy el teléfono, 154. Ah, directamente. Sí, está perfecto lo que está hizo. Bien. Sí, está bien. Para está desviando del tema. Ahora, me parece que no le corresponde a ella ni aclarar ni salir a defenderse. Primero que es una mujer grande,
es una señora, no la pasó bien, no la pasó bien. La verdad es que someterse a una operación, dejar de trabajar, que ella nunca dejó de trabajar, y encima que ahora le estén pasando factura por si se paga o no se pagó una operación. ¿Cuándo? ¿Qué pasaron? ¿Dos meses? Sí. ¿Nada? ¿Sabes que hay algo que tienen que hacer igual dentro de las clínicas? Porque se está filtrando toda la información. Sí. Ay, es una que volvemos es una vergüenza. No hay privacidad. Que, claro, no existe la privacidad. O sea, que algo, de alguna manera van a tener que armar algo, no sé cómo, a través de un contrato que firme la gente que trabaja en el lugar. Pero Luis, no hay forma, Lupi, hay algo de confidencialidad. Es que hay contrato de confidencialidad. Los médicos hacen el juramento hipocrático cuando asumen la medicina. Sí. Se está confundiendo popularidad, lo hablábamos ayer, se está confundiendo popularidad con respeto. Sí, tal Esto cual. No se tiene que filtrar porque no tiene no nada que ver. Chicos, hay muchas personas que lo rodean, como los enfermeros, camilleros. Bueno, se rodea todos. De muchas personas que no podés controlar. Los anestesistas. ¿Fue el caso ¿Cuántos videos se filtraron de adentro de las clínicas? Bueno, lo que iba a decir es eso. Fue el caso de Dolores Fonsi, que se filtró. La verdad es que si vos tenés una enfermedad y no la querés contar, no tienen por qué obligarte a contar nada, no se tiene por qué filtrar. Primero que, no solamente por vos, sino por tu familia. Si vos elegiste no contárselo a tu familia, no tiene por qué enterarse por medio de la televisión. Es una vergüenza. Y además, chicos, se filtraron eso. Se filtran internaciones, se filtra gente fotos, que pasa ese chequeo. Fotos adentro del quirófano, que están operando y sacan fotos. Hace poco estaba el caso de la anestesista tucumana. Sí, claro. Hacía fotos. Adentro del quirófano. Que hacía fotos. En joda con los tipos que estaban ahí dormidos completamente a punto de ser operados. Bueno, pero no eran parte del medio encima. Más peligroso es la gente todavía. Que está expuesta ya, digo, como Mirta Legrand, como Dolores Fonsi. Algo hay que hacer, no sé, hay que meterle cámara a las clínicas. Igual esto pasa. En el quirófano, no sé qué es. Luis, digamos. Y esto pasa. No entiendo el tema, pero no puede ser que se esté filtrando. Vos, Angie, sí sabés cómo se filtra la información. Pero por supuesto, pero digo, esto ha pasado siempre, desgraciadamente. La primera vez que esto se vio en los medios argentinos fue cuando se difundió una foto de Balbín, que fue el gran opositor de Perón, se filtró una foto de él internado. Y ahí empezó el debate, pero digo, nadie se detuvo a realmente desarrollar el debate y ver si esto estaba bien hacerlo o no. No, chicos, hay jurisprudencia al respecto. El caso Balbín es una jurisprudencia asentada, en donde si bien está la libertad de prensa, está el derecho a la privacidad. Gracias a eso, los medios no pueden publicar una tapa de revista con una persona en estado vegetativo, ni moribunda, ni... Pero hoy en día, Caro, ¿sabes qué pasa? Pero, hoy en día no es solamente los medios. Antes era solamente las revistas, era solamente los diarios. Hoy en día es WhatsApp. Hoy en día es imposible llegar a la persona que lo filtró. Es imposible pararlo. Y la verdad es que se hace eco todo el mundo de una situación que a veces no está bueno. No está bueno que se sepa. No está bueno en el caso de Dolores Fonsi. Eso para mí fue gravísimo. O sea, uno cuando va a hacerse un chequeo médico tiene que pensar que si tenés algo se va a enterar antes todo el mundo que vos. O sea, es tremendo. Tenés que dudar hasta irte a hacer un estudio. Yo no puedes hacer un análisis. Tenía miedo de ir a sacarme sangre. Pero hasta de una noticia tan linda como decir, bueno, vos te hiciste un análisis de sangre para confirmar tu embarazo o no, por ejemplo. Nada, eso es algo que vos querés guardar y también se filtra. Total. Y así como se filtra eso, que es una noticia buena, porque es una noticia linda, que vos se la quieras contar a tu familia. Papá no es una noticia linda, Papá no es. Bueno, supongamos que en el caso de que sí. Te pongo el mejor de los casos. Querés esperar 3 meses para contarlo. Eso, te pongo un ejemplo preciso. Floppy Tesouro estaba haciendo temporada en Carlos Paz, me tocó cubrir eso. Todos sabíamos que Floppy Tesouro estaba embarazada porque se filtró la noticia de cuando ellos fue a hacerse un análisis de sangre a Córdoba Capital. Nosotros en Carlos Paz, los periodistas, sabíamos. Estuvo mintiendo 3 meses diciéndotelo en la cara. Que no estuvo mintiendo. Porque no, sí. Bueno, estaba mintiendo de que estaba embarazada, pero nosotros no teníamos por qué saber esa información si ella no lo quería contar. ¿Y sabes a qué me hace acordar? Aquí una vez Mirta, vos fíjate cómo todo vuelve en esta vida. Y una vez Mirta la encaró a Andrea del Boca hace muchísimos años. Sí, es verdad. Diciéndole, vos estás embarazada, y Andrea se lo tuvo que negar. Porque también estaba en este periodo de los 0 a los 3 meses. Entonces digo, ¿hasta qué punto nosotros jugamos con la información y cuando juegan con la información en contra nuestro nos molesta? No, pero lo de las clínicas no es una pavada, La verdad, vos estás llegando ahí para hacerte un estudio o algo, vos ya sabés que, bueno. Pero chicos, a ver, no solamente las clínicas, figuras importantes. No solamente las clínicas, sino que las personas que realmente te tienen que ayudar, o sea, la gente que tiene que servir al Estado porque trabaja de eso, trabaja para ayudarte, o sea, básicamente cumple el servicio de ayudar a la sociedad, al individuo. Son peor, estos son pagos, son privados. Pero gente que... ¿Dónde está la privacidad?
Bueno, pero lo que estoy diciendo es, por ejemplo, en el caso del Pepo, una persona que te tiene que auxiliar como alguien de una ambulancia te está grabando un video para preguntándote cosas para después filtrarlo a la prensa. Hace 6 segundos. Entonces son cosas que no corresponden. Claro. Sea culpable, no sea culpable. A ver, eso... Lo que estoy diciendo sale totalmente de lo que es el caso en cuanto a lo judicial, sí. Sino que a esa persona que grabó el video hay que caerle con todo. ¿Sabes por qué? Porque no tiene por qué grabar nada, porque nosotros no tenemos por qué estar viendo cuál es la imagen del Pepo cuando acaba de volcar con el auto, cuál es la imagen de Romina, la chica tirada en la ambulancia con toda la sangre ahí. No tenemos por qué verlo. Sí, pero eso, si eran camarógrafos o periodistas, era el trabajo de ellos. Ahora, un camillero ocuparse de eso en vez de ayudar a la gente. Era el de la ambulancia. No, por eso digo, es muy difícil de parar, pero algo a futuro hay que hacer, porque no se... Y se ve que está dentro de la ambulancia, o sea que no pueden decir que no. Hoy todos son cronistas, hoy todos tienen un teléfono y todos pueden capturar una imagen que puede servir para dar la... Chicos, se centró la foto de una modelo fallecida, que fue también muy feo y que a partir de ahí... Gracia, de Natacha Haid. O sea, son varias las imágenes. Están las pericias y aparece... El cuerpo, chicos. Antes que lean el expediente, aparecen ya las fotos. Y dan vueltas. Ey, las fotos de Sergio Denis en el... También. Tuvo el accidente. Bueno, sí, es complicado el tema. Y lo de las clínicas es complicadísimo. Estamos perdiendo, pero ya entre nosotros, no solamente la gente que te tiene que ayudar y la gente que trabaja, sino entre nosotros estamos perdiendo los códigos nosotros mismos, solamente por divulgar y difundir y mirá la foto que saqué y mirá lo que hice, no nos damos cuenta que de verdad... Se está perdiendo todos los valores en la sociedad. Que no se da solamente en Argentina, ¿eh? Es un fenómeno que se da en el mundo. Aclaremos a la gente, igual que quizá piensa de que van a recibir una retribución económica a cambio de esas imágenes. La televisión no paga por ese tipo de imágenes. Muchas veces sí. Bueno, la foto de Jasmine se habían ofrecido una plata muy en otra época, antes se comercializaba con eso, porque también vos sacabas un rédito de publicado. Ricardo Forte en el cajón. No te pagan por eso. Sí, ¿te acordás? No te lo pagan. O sea, hay que sacar esa foto. Sí. Me parece que son cosas que no corresponden y no está bueno. Sí, bueno, nada, es un lindo debate también para tener en cuenta y sobre todo es que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, tiene que ver ¿no? Con la ética, privacidad, con la ética, con la moral, con el respeto, con valores que se confunden con la popularidad y terminan afectando, la verdad, en este caso la salud pública. Sí. Bueno, estamos viendo una serie, o está al aire una serie muy importante, ¿no? Sí. Que es sobre la vida de Monzón. La serie que en realidad se transmite por Space. Sí, y que la todo el mundo está hablando de eso. Sí. La verdad es que todo el mundo está hablando de esa serie. Las series últimamente son como el furor y sobre todo las que hablan de las vidas de grandes personajes. Bueno, estamos esperando la de Maradona, la de Tevez, lo que pasa la que la de Sandro, es como muy poquito. Es como muy representativa, sobre todo para los argentinos, porque ha sido un ídolo de marcó una época. Además, un caso de femicidio, uno de los primeros casos de femicidio. Con una situación muy compleja sobre el final de su carrera, ¿no? Esta que estamos hablando. Susana Jiménez de por medio también, que es una cuota, una famosísima actriz argentina, es nuestra diva, que también fue parte de la historia de Monzón. Hablando de Susana Jiménez, la que se enojó fue Susana Jiménez. Ella se acuerdan que había recibido en su living a todos los protagonistas de la serie, había hablado que estaba muy contenta con cómo estaba Celeste Cid representándola. Bueno, de hecho ahí contaron cómo había sido el caso de Celeste, porque se había filtrado que ella estaba enojada porque Celeste sí estaba haciendo su personaje y fue Celeste la que contó en el living de Susana que le pegó un llamado y dijo, mira, me están ofreciendo esto, para mí es un golazo, está buenísimo hacer de voz en la serie de Monzón. Y lo hace muy bien. Ella dijo, hacelo, pero dale que está buenísimo. Bueno, pero vimos un episodio, no sé si lo tenemos para mostrar, donde se la ve a Susana golpeada, primero que Monzón la llama tarada, y después que se la ve con moretones cuando la va a buscar a un médico, la ve un médico y ya tenía el labio roto y moretones. Susana estaba enfurecida. La escena es esta, ¿eh? Esta es la escena. Esta es la escena. ¿Podemos escuchar, dale. Judy? Ahí vamos. Ahí la vamos a escuchar. Las pelotas. ¿Qué dijiste, Tará? Para escuchar eso. ¿Ahí te duele? Un poco, sí. ¿Acá? Bueno. No entiendo cómo fue que te caíste de la escalera. Ay, no, es dolor. Bueno. Ay. Bueno, mira, te voy a dar algo para tomar, pero primero te voy a limpiar ahí. Ahí está. A ver.
molestó a Susana, ¿eh? Definitivamente, sí. Esta imagen. Y además, porque... Es un tema de locación por también. Un tema de locación, claro. ¿Dónde, dónde sucedió esto, realmente esto, esta escena situación? Sucede, en teoría, en Francia. Sí. Y lo que ella dice es que la vez que se enojó Monzón con ella y le pegó, que ella alega que es la única vez, fue en Italia, mientras que estaban rodando una película, porque uno de los actores italianos se metió en el motorhome de Susana. Carlos la vio, lo vio salir y ahí se le armó. O sea, eso, sí. Eso es lo que... Ella dice que el único episodio así violento fue ese con él. Mm. Eso es lo que ella cuenta. Y que jamás le dijo tarada. Violentos, pero que era la única vez que le había pegado. Que ella lo que siente es que quieren de que ella diga cosas que no son o que diga cosas en contra de Monzón. Ella aclaró que habían tenido una relación muy pasional, que él cuando tomaba alcohol se ponía violento, pero dijo, me pegó una sola vez, que fue la de Nápoles. Sí. Que es esta, en esta grabación de esta película. Lo que vimos era una pelea que iba a tener Monzón, donde Susana dice que sí se pelearon, que se pelearon, pero pelearon por algo del pasaporte, que no fue nada relevante, pero ella sí volvió. Sí. Sí, sí, en realidad, pará. ¿Y el médico qué dice? ¿El médico que se ve ahí en la imagen habla o no? Espero que nada, porque estamos tratando de que los médicos no hablen. Claro, el médico de Monzón, el médico personal de Monzón, dice, a ver, Luis Ventura contaba ayer que él lo tiene grabado en una entrevista para Secretos Verdaderos y este médico dice que ella lo atendió varias veces y que vio varios episodios de violencia entre Monzón y Susana. Claro, que no a diferencia sería el único, de lo que dice Susana. Pero bueno, Susana, que es la protagonista, dice que no es así, que el único episodio de violencia fue acá grabando esta película. No fue donde se hizo la serie y eso es lo que a ella le molestó. Que creo que igual es un poco irrelevante, ¿no? ¿Dónde en realidad fue el episodio de violencia? Sí, si el episodio de violencia una, a ver, que lo que importa es el hecho de violencia. Yo les voy a explicar una cosa. Hay una cosa que es clave para cualquier ficción y es el cartel que aparece al principio. Dice que cualquier hecho similitud con la realidad no tiene nada que ver y es pura coincidencia. Sí. Digo, estas atribuciones se las puede tomar cualquier director, cualquier serie que lo esté haciendo. Que tenga que ver el correlato con una vida de Susana Jiménez y que la toque, hace que Susana salga a contestar, pero hasta que llegaron estas escenas, Susana estaba contenta con la serie. Sí. Ahora le empezó a molestar, pero porque también debe estar tocando fibras en ella que no le debe gustar remover. Lo bien buscado que están los que van representando. Ah, es impresionante. Los personajes. Parece lo que tienen. Impresionante. Es impresionante, de verdad. Sí. Ahora, digamos que ahora están como todos muy... A mí me da la sensación que con esta serie pasó como... Pasó por lo menos en la Argentina con la de Luis Miguel. Viste que de a poquito, el boca a boca. El boca a boca fue llevando a que la gente realmente empiece a verla y vea de qué se trata y le dé curiosidad. Al principio era como una cosa liviana, algunos se animaron, otros no. Hasta que después, la verdad que la serie de Miguel está impecable. Y en este caso pasa lo mismo, está muy bien realizada. La modalidad es la misma también, este dote de ficción que va y viene, esto de no tener un tiempo, una correlación de tiempo, sino que hay episodios del pasado, de cuando él tenía 25 años, era joven, estaba con Pelusa, de Monzón. Susana era una estrella en ese momento. Sí. ¿Eh? Esto también le molesta a Susana, no le gusta mucho. ¿Qué no le gusta? De que vaya y venga en el tiempo a la serie. Ah. Ay, porque bueno, le gustaría más que sea correlativo. Sí. Bueno, pero tiene que ver con la elección de los creadores. Lo que quieres que pase. Claro. Lo que quieres que de una vez termine de pasar su parte, me parece. Claro. Sí, porque el ida y vuelta en una serie que tiene varios capítulos, que además, porque la verdad que la mayoría de las series están en, por ejemplo, en una plataforma o la ves toda y el que quiere la ve en pausa si no tiene esa plataforma. Claro. Digo, lo que quiere Susana es que su parte termine de una vez. ¿Por qué? Porque de acá a que termine la serie, que faltan varios capítulos, Susana puede aparecer perfectamente en todos los capítulos. Claro. Sí. Por un pequeño correlato de segundos, de minutos. No, y además no es que están mostrando, no sé, el nacimiento de un hijo cuando ella se casa, está mostrando una parte muy fea, parte de lo que le pasó. Bueno, entonces eso es muy difícil también, ¿no? No que te todo toque es realidad, eso. En la, claramente es ficción, pero no solo Susana está en desacuerdo con algunas cosas, sino que Pelusa Monzón también habló ayer con Pampita, en Pampita Online, que fue la primera entrevista que dio desde que está la serie, y dijo que su casa era mucho más humilde de lo que se muestra en la serie y contó algunas intimidades, como por ejemplo que en la serie se muestran que ellos tenían vasos o que tenían que eran humildes, pero no tan humildes como en la condición en la que ellos estaban. Y la realidad era que no había nada de eso. No había nada de eso, que incluso contaban que una silla o una mesa no tenía patas y se la apoyaban en su pierna para poder comer, que los vasos no eran vasos, que si no tomaban en latas de durazno. ¿Y Pelusa está en desacuerdo con la serie? No está en desacuerdo. No la está viendo, no la está siguiendo. No quiere ver. Pero no está en desacuerdo tampoco. Lo una que aprobación sí aclara... por parte de la familia. Sí. Escúchame, ¿cómo debe remover también? ¿No? Muchas cosas de... Sí. Cosas ahora, lo raro es que a mí me parece que todo el entorno de Monzón, ya sea los que tuvieron, no sé, Susana o Pelusa,
todos intentan como justificar un poco esa violencia que se vivía. Porque Pelusa salió en una nota para una revista y dice, los dos teníamos un carácter muy fuerte y era mejor así, separados. Entendimos que era mejor así, separados, pero... Es raro decir, teníamos un carácter muy fuerte, pero es una persona que mató a alguien. Era otra época, que no lo creas. Primero, yo puedo tener carácter fuerte, pero no voy a matar a nadie. Bueno, básicamente hay una distancia. Y por una cuestión cultural, por decirlo de alguna manera, tampoco estaban como mal vistas, como decían, ¿viste? No, bueno, pero pasó el tiempo, Luis, y esa visión la tienen hoy en día. Pasó el tiempo, pasaron un montón de cosas, la sociedad cambió, la visión sobre esos temas que antes tal vez se trataban de otra forma. Es más, estaban contando de las portadas, de los diarios, de las revistas, en el momento que pasó lo de Monzón, lo del femicidio, era un poco más que le echaban la culpa a la chica. La verdad es que la diferencia, el tiempo pasó y podrían hoy en día verlos desde otro lugar y no está pasando. Pero hay gente que tiene el chip de esa época también. Es verdad, bueno, se usaba eso. Hubo un movimiento que se llamaba el naturalismo en el que se justificaba, escuchá lo que te digo, obras de teatro, películas, todo, se justificaba que si, por ejemplo, vos tenías un padre alcohólico, fueras alcohólico. Siempre que se habla del asesinato de Alicia Muñiz, o Muñiz, como era su nombre, se habla de los orígenes de Carlos Monzón. Y para muchas personas, especialmente para la madre de Alicia, es injustificable la violencia. Sí, se quiere justificar con el alcoholismo. Pero todo tiene un correlato que tiene que ver con la naturalidad con la que fuiste criado. Digo, si uno se cría en un ambiente de golpes, desgraciadamente, lo digo, lo reafirmo, desgraciadamente, considera que golpear no es algo que esté mal. Claro. Y este fue el caso de Carlos Monzón, donde no solamente era violento en su vida privada, sino que le pagaban por golpear. Entonces, explícame cómo una persona con cero educación, con 13 hermanos, con un padre alcohólico, puede comprender que golpear a una mujer está mal. Bueno, él no, pero las personas que están al lado tendrían que darse cuenta de que está mal. Sí, quizás ahora se dan cuenta. Y capaz que, bueno, pero hoy lo que yo estoy hablando es que hoy en día las que fueron protagonistas de esos hechos de violencia, de una relación violenta y tóxica con Monzón, medio lo justifican. Sí, lo hoy en día. Yo entiendo que en ese momento no, tal vez no lo veían de tal forma, o creían que la relación era tóxica de ambas partes, o era violenta de ambas partes, como dijo Pelusa, los dos teníamos un carácter muy fuerte, pero de ahí que hoy lo veas igual. Claro, de hecho sería muy sano que hagan mea culpa de todo eso y decir, bueno, la realidad era la que me tocaba vivir, era esa. No nos dábamos cuenta en ese momento, pero hoy realmente verlo a la distancia es una barbaridad absoluta. Pero bueno, es gente que estaba criada de esa manera, culturalmente también este tipo de casos no se hablaban, no se contaban. De alguna manera estaban hasta mal vistos, por algo debe ser. No lo estamos justificando. Para nada. Pero digo, forma parte de una época también eso, ¿eh? No, Pelusa lo que dijo es que supo perdonar. No dijo que no había estado mal todo lo que pasó, sino que dijo que supo perdonar a Carlos y a Susana por el daño que le habían ocasionado y que gracias a la iglesia ella se acercó, conoció a Dios y ahí lo supo perdonar. No, sí, pero habla de una infidelidad, no habla de los hechos de violencia. No, perdonar en general. Pude perdonar a Monzón y a Susana, pero por el hecho de la infidelidad y porque tuvieron una relación. No, a ver, yo coincido con vos hoy, pero la realidad es que nosotras nacimos en esta generación, estamos más sepiadas con la cabeza de eso, no, él no es no, no me toque, si no quiero esto, no. En esa época también son mujeres de antes, digo, si estaba naturalizado eso, es muy difícil hoy por ahí también que hagan ese mea culpa. Yo entiendo lo que vos decís porque yo soy de tu misma generación y claramente pienso, el no es no, esto está mal, y fui criada así. Pero en ese momento por ahí, y hoy en día a esas mujeres le cuesta mucho este cambio cultural, ¿entendés? Y aceptar eso. Sí. Bueno, ¿nos vamos a ir al corte? Nos vamos a ir al corte. ¿Un próximo bloque chiquitito? Tenemos mucho más gossip. ¡Dale! ¡Vamos! Acá estamos. Bailamos porque somos felices. Señores, estamos en el segundo bloque y vamos a hablar de Forlán. Hola, ¿cómo estás? Estaba bailando, no baila. Ay, chimeruencha. Bueno, vamos a hablar de Forlán, porque Forlán fue noticia también, ¿ok? Forlán fue noticia. ¿Qué pasa? ¿Se va? ¿Se aleja del fútbol definitivamente? Se retira del fútbol. Después de 21 años de carrera, los 40 años, chicos, nada más ni nada menos, 40 años para un jugador de fútbol es muchísimo. Siempre se retiran entre los 35, 36, depende del cuerpo de cada uno y cuán roto esté también. Se retira del fútbol. Lo que él cuenta es que le llegaron ofertas para cambiar de club y que él siempre tenía como una excusa para no cambiarse de club y que se dio cuenta que está muy cansado, que no puede seguir en el fútbol y que decide retirarse a los 40 años.
Recordemos que pasó por muchísimos clubes, pasó por Peñarol, Independiente, Manchester United, Atlético de Madrid y es goleador, fue goleador de la selección uruguaya muchísimo tiempo. Digamos, sé que acá en el mundo del espectáculo lo conocen más por ahí por su romance con Zaira, sí, o con otras cosas, pero la verdad que es un goleador histórico de la selección uruguaya. Y se inició en Argentina. Su y se inició fue en Argentina. Con sí. Blanco, que es un representante muy importante de jugadores de fútbol, y él era chiquito y vivía acá. De hecho, se puso de novia con el hijo del representante, con la hija del representante. Estuvo muchos años con ella, después se separaron. Y la verdad que para él Argentina también tiene un significado enorme. Sí, claro. Claro, jugó en Independiente, gran conocido también por haber estado ahí. Pero bueno, decide retirarse, chicos, 40 años. Después de 21 años de carrera, es un ídolo, la verdad que decide retirarse. Y hay que estar físicamente preparado para retirarse, porque y mentalmente también, ¿no? Porque siempre dicen... El otro día lo hablábamos con Ruggeri, justo que él decía, yo jugaba al fútbol, que yo estaba todo el día afuera. De repente me quedé en mi casa y me decía, no sabía qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer, no sabía cómo lidiar con, no sé, llevarlo al colegio, cambiarle el pañal, porque eso siempre lo hizo mi mujer. Es como otra vida, ¿entendés? También, que tienen los tenistas le pasa lo mismo, se retiran y es... Pará, yo toda la vida supe hacer esto, ¿ahora qué hago? Digo, te agarra una depresión muy grande. Bueno, eso pasa también con la cabeza de los jugadores, y aparte porque son jóvenes. Digamos, claro, tenés 40 años, Luis, pero los 40 años tenés que ver qué hace de tu vida. Bueno, esto es lo que dice Forlán, vamos a ver. Fácil, pero bueno, ya fueron varias entrevistas que hemos hecho con Fede, con vos, con muchos periodistas que me hacían siempre la misma pregunta, y bueno, por más que no queríamos que llegue este momento, sabía que iba a llegar en algún día, y bueno, he decidido... dejar de jugar de manera profesional al fútbol. Obviamente voy a seguir disfrutando y jugando, pero de manera profesional he dicho que bueno, hasta el día de hoy he disfrutado y bueno, decidí parar, ¿no? Lo venía hablando, lo venía manejando y bueno, en mi cabeza sí sabía que estaba llegando ese momento. Era ponerle nada más una fecha, porque he tenido esos impases con los nacimientos de Luz y César, donde ahí prioricé quedarme en Uruguay, donde ahí tenía ofertas para seguir jugando. Pero bueno, en este momento me pareció un buen momento de parar y bueno, de seguir disfrutando de otras cosas y bueno, seguir, sí, obviamente, vinculado al fútbol. Fútbol, entonces, pero qué difícil es para un jugador, además de la talla de Forlán, bueno, para todos, porque eso va para todos. Chicos que están de muy chiquito entrenando, es su vida, digamos, es su vida, su tiempo, es todo, Luis. Todo. Y en un momento determinado ya. La plata también. Y además, mentalmente estás bien, de edad estás bien, pero físicamente ya para el fútbol profesional no estás, pero por una cuestión física. No, y de hecho, para tu vida también hay muchos jugadores que les pasa que, por ejemplo, fueron infiltrados mucho tiempo, tuvieron muchas operaciones y vos los ves, tienen 40 años y no pueden caminar, caminan mal, les duele las rodillas, les duele las piernas. Digo, no es tan fácil tampoco. 40 años son muy jóvenes, digamos, para la vida. Estás ahí, salís a la vida, digamos, de acostumbrado a una rutina, acostumbrarte a una nueva. La estiran hasta lo que más pueden. Sí, es una decisión que pensaba, bueno, que en algún momento iba a llegar, esperaba que no llegue, pero llegó, la verdad. Debe pesar mucho eso. No, y además, ¿sabes qué le pasa? Te retirás en decadencia. Ese es el problema. No, acá no es este caso. A ver, sí, nosotros no vemos la decadencia de él, pero él físicamente sabe que no está rindiendo de la misma manera. Entonces, no es que uno se retira en plenitud. En el tenis también. Vos llegás a hacer algo de la tabla, tercero, cuarto, y de repente vas viendo que año tras año vas bajando de categoría hasta llegar al 100 y decís, yo, si bien gano plata, no estoy feliz con mi rendimiento. No, te pasan dos cosas, me parece, que yo he escuchado muchas. Una es escuchar a un jugador que trabajaba conmigo que dijo, un día me levanté y me di cuenta que no tenía más ganas de ir a entrenar. Claro. O sea, que todos los días de mi vida, de lunes a viernes, me levanto para entrenar, los sábados juego, me tengo que cuidar con la comida, me tengo que cuidar, no tenía más ganas. O sea, me levanté un día y dije, no tengo más ganas de entrenar. Y la otra también es que te das cuenta que vos competís con chicos de 20 años, que a los 20 años corren más rápido, frenan mejor, pueden pivotear mejor, pueden hacer un montón de cosas, que vos a los 40 años no puedes correr a la misma velocidad que un chico de 20. No, te ves y te comparás y ves que el flaco corre mucho más rápido que vos, entonces ya empieza tu cabeza a laburar y mucho. Y además hay un lado B también de los jugadores, nosotros lo hablamos muchas veces en la radio porque vienen a visitarnos, vos me imagino que lo tenés muy presente también. ¿Qué es esta cosa? Uno tiene la imagen del jugador, todo es lindo, todo es genial, ganan guita, tienen chicas, todo es genial, todo es divino. Pero después está la cosa del laburo, de la cosa diaria. Primero, este es el tema que se está hablando por el tema de Forlán, es la vida útil que tenés vos como jugador, que realmente como mucho, 40 años, pero una locura. Una locura. Estás en la cancha, como una locura. O sea que también tenés que proyectar a lo que pasa más allá de eso con tu vida.
Después, la situación y la, la onda que vos tengas con el director técnico, bueno o mala. El club. Sí. Con el club. Todo lo que pasa cuando empieza un jugador a intentar ocupar tu lugar. Sí, tal cual. Y no tenés tan buena onda con el director técnico, que sí, es claro. Nuevo. Te saca. Entonces te saca y te deja un costado y te sentís. Y ellos dicen que te, internamente te sentís una mierda, te sentís claro. Mal. Sí, una lesión o, también. Que te sí, o cosas que no van saliendo bien y la hinchada empieza a enojarse con vos, digamos. Todos esos procesos. No, y más cuando estás. Que es muy mental para el jugador, que va muy por la cabeza. El jugador. Muy. Además, ahí juegan los egos también. Muy los jugadores juegan mucho los egos. Es parte de ese trabajo que uno no lo ve y es muy difícil también. Es muy difícil porque además la cabeza manejar. Te juega mucho. A ver, sin ir más lejos, hoy Tevez es suplente en Boca. Claro. Le ganaron la titularidad a Tevez, una persona que ya está, digamos, terminando su carrera de alguna manera, hoy es suplente en el equipo que él soñó toda su vida jugar, que ya jugó, pero digo que ya está de vuelta. Déjame decir entonces, algo al respecto. Es muy difícil. Déjame decir algo al respecto. Tevez dijo que quería volver a Boca, volvió a Boca como un ídolo y en un momento se fue a jugar a Asia y después volvió como si acá no hubiera pasado nada. No tengo nada contra Tevez, lo admiro muchísimo, pero me parece que termina pasando lo mismo con los jugadores que se llenan la boca hablando de un club y después hacen algo que no tiene nada que ver con lo que dijeron. No, está bien, pero lo que me parece es que entiendo lo que vos decís, esta razón de por ahí con la hinchada, pero futbolísticamente hoy Tevez no se queda afuera porque fue a jugar a China. Tevez se queda afuera porque Mauro Zárate, porque Guanchope Ávila, por quien sea, está mejor que él hoy en día, entonces le está ganando el puesto. Pero también lo sabe. Entonces, ¿eh? Está bien. Sí, pero eso es bravo, ¿eh? Eso es bravo. También es una pavada. Sí, obvio, es lo que decía hace un rato, pero también se fue por eso a jugar a China por eso, porque ahí recaudó una cantidad de guita que no va a recaudar en Boca en su vida y después volvió a jugar. Cuando vos jugás y, sos, y tenés a toda la hinchada a favor, está todo divino, es divino. Y sos el jugador que el director te dije, ¿entendés? Y, está todo, y sos medio. Vos sabés que tu puesto no te lo quita nadie. Y a medida que va pasando el tiempito, ves que hay uno que ya. La verdad que la está empezando a romper. Es fundamental. Ya los ojos están puestos ahí, a vos te van desplazando un poco. Debe ser muy bravo eso. A ver, pasa en todo laburo igual. En todo laburo pasa. Bueno, este medio. Pero claro, este medio, bueno, ni hablar. Desde ya. Por ahí no vemos al deportista como que está laburando. Claro, pero vos lo ves en la cancha y no tenés en cuenta todo eso. No, no. De hecho, hablamos, a ver, vos decías esto de la vida del jugador. Messi, sin ir más lejos, fue una persona que a su corta edad se tuvo que ir a vivir a otro país. Él cuenta que fue muy duro estar lejos de su familia porque eran. Un chiquito, no le crecían las piernas, le tenían que dar inyecciones y hormonas para que le crezcan. Digo, hoy vemos a Messi en el yate divino en Ibiza, disfrutando claro, de la familia. Pero hubo todo un proceso. Pero que todo no el proceso de él estar solo en Barcelona, de él tener que inyectarse estas ampollas para que le crezcan o estas hormonas para que crezcan las piernas, de él tener que entrenar y no saber si iba a llegar tampoco. ¿Cuántos claro. Vemos que se quedan en el camino? Sí. El rechazo ver, que tuvo River, ¿no? Porque River tuvo la posibilidad de otorgarle este exacto. Tratamiento, lo negó porque no vieron tanto potencial en él. Y también, digo, esto de despatriarse y tener que irse y aún así asumir ser de la selección argentina, porque Messi perfectamente podría haber querido jugar para la selección española y estaba bien. Sí. Y nosotros de vuelta le volvemos a exigir algo que quizás no puede dar. Sí. Y además hablamos de estos casos que son privilegiados, que son los que claro, conocemos, los nombres que todos conocen, que le hacen una diferencia, le hacen una guita al resto. O en otras divisiones inferiores donde la verdad que nada, van ahí. Llegan 40, ponele como mucho. Sí, y de hecho lo que ganan no les sirve demasiado y tienen otro muchas tienen que laburar. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Vino acá el jugador, ¿te acordás que manejaba un auto? Claro, que manejaba un Uber. Por eso muchos de ellos lo que están viendo es que existe una posibilidad de meterse en la tele o como comentarista deportivo o si no, no sé, armando alguna sección. Por ejemplo, explicándole a la gente el significado de las palabras. A nosotros nos están llegando muchos currículums de muchos jugadores que también les gustaría, por ejemplo, en este programa y otros, hablar del significado de las palabras del fútbol, del significado de las palabras de la vida en general. Que me van a sacar las fotos. La vez que le decimos nosotros, lamentablemente, acá lo está haciendo Angie y es la que mejor bueno. Lo hace. Sí, por eso se viene la sección de Angie y estas palabras que queremos conocer mucho más. El origen, de dónde vienen, por qué ahí se dicen, por qué las nombramos. ¿Por qué las nombramos? Vamos con la primera palabra del día de hoy, que es bicoca. Bicoca, una bicoca. ¿Cuánto bicoca? Usamos la palabra una bicoca, barato, barato, una bicoca. ¿Eh? ¿Una bicoca te parece algo barato? Sí, es barato, no bicoca, no sé. Chicos, bicoca. Dos coca. No, son dos cocas. No son dos gaseosas, no. Dame dos gaseosas, dame una bicoca. No, una bicoca... En realidad es algo fácil de conseguir. ¿Y de dónde viene este término? Es muy fácil. Resulta que Carlos V, o Carlos I, como ustedes sabrán, fue rey de España. Y él tuvo que hacer una pelea en Bicocca, en Italia, contra los franceses. Y le fue tan fácil ganarla que para él fue una bicoca. ¡Bravo! ¡Bravo!
Estaba bien rumbeado entonces con la de mi coca. Sí, sí, totalmente. A ver, pensé que era una marca alternativa cuando me dijiste. No, porque siempre hablamos de que nos costó una bicoca, que es, en realidad, costó barato, no nos costó nada. Y es lo mismo que le pasó a Carlos V. No le costó nada. Bueno, ahí está, bicoca. No se usa tanto ahora, es más de... No, pero empezamos a usarla. Pero igual Forlán se postuló para la sección de Angie. ¿Cómo? Sí, Forlán estuvo hablando con nosotros. Ah, te... Habló con el ruso. ¿Te mandó un WhatsApp? Sí, 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 sí. Estamos ahí, estamos viendo. Pero ya le dijimos que no, que Angie es intocable. Que espere. Che, ¿cómo prendió el aire acondicionado? Sí, se prendió fuerte, sí, se prendió, se prendió. Bueno, número dos. Número dos, boicot. Boicot. Ah, sí. Esa palabra es lo que hacemos con tu sección. Es lo que suelen hacer con mi sección. Diciendo que es incomprobable mi sección y esas cosas horribles. Están todas estas bestias boicoteando tu sección. Es horrible. Siempre te dicen incomprobable. Sí, eso vos a veces me decís incomprobable. A veces salí incomprobable. De hecho, esta sección es tan afamada que me la han robado de otro programa. Ah, se tiene que llamar incomprobable. Incomprobable, te dicen. Los incomprobables de Angie. No, si quieren hago otra sección que sea de los incomprobables. Incomprobables. Y, no, ¿sabes qué podemos hacer? Vos me tirás una palabra. Vos me tirás una palabra cualquiera y yo te hago el incomprobable. La sasasa. Te la sasaseo. El hablemos al sin saber. Punto de convencerte. Pero es una clase de teatro eso, Angie. Totalmente, más o menos. No, porque yo te puedo decir el origen de la palabra que vos me digas. Che, ¿querés volver a actuar? Mirá cómo le gana. ¿Querés volver a actuar o no? Sí, me encantaría. Bueno, esto es un poco de actuar. ¿Por qué no? Por si te llama Polka, ¿nos dejás? ¿Eh? Si te llama Polka, ¿nos dejás? Sí, no, mentira, regarla. Re sincera. También porque dudó. Sí, dudó un montón. Bueno, vamos a la próxima palabra. Boicot. Boicot. Bueno, ¿qué pasa con la palabra boicot? Resulta que hay un hombre llamado, te voy a decir el nombre de pila, sí, de este hombre que se llama Charles C. Boycott, que nació en 1832. ¿Carlos Boycott? Y había armado toda una comunidad. ¿Este Boycott? Sí, había armado una comunidad. ¿Por qué dice boycotting? Porque ahora te voy a explicar, Luis. Ah, bueno. Que sos. Tencioso, tencioso. Boicot. Mira, este tipo hoy estaría de moda. Estaría, está muy de moda, es verdad. Se usa así. Es verdad. Bueno, el ahora se lo están empezando a sacar, pero estuvo muy de moda la verdad. El señor Boicot administraba propiedades, ¿sí? Sí. Y era muy riguroso con los morosos. Mirá. O sea, me debes. Les quemaba la cabeza a los morosos. Mirá Boicot. Entonces los morosos decidieron juntarse y armarle un boicot. Mirá vos. Sí. Así de sencillo. Es como el señor Barriga ¿de dónde es? Claro, del de, Chavo. No, no, de este, de... Es de Londres. ¿Charles? ¿Qué? ¿De boicot? ¿De dónde es boicot? Irlanda. De Irlanda, de Irlanda. Charles. ¿Eh? Mirá boicot. Ahí está. Tiene un estilo al jumper sexual, ¿te acordás? Que yo te claro, traído, sí, lo que trajimos acá. Che, pero pará, sí, entonces verdad. Boicot va con Y. No, eso es boy. No, ese es el apellido, pero después se fue transformando. De ¿sí? hecho, la palabra derivó en algo que es como cuando mucha gente se junta y no accede a lo que están exigiendo. Eso es un boicot. Si nosotros decimos, hoy no queremos grabar, estamos boicoteando. Eso. No estamos caseta odiando. Bueno, por ahí. Pero podría llamarse así. ¿Viste cómo manejó el tema? Hizo así, hizo. Che, pero entonces boicot va con Y. Hizo así. Y arrancó, ¿viste? Sasasa, o sea, nada, nosotros vimos ser. Digo, soy una genia. ¿Y saben por qué? Porque ustedes me creen. Eso es verdad. Bueno, vamos a la próxima. ¿Tenemos una palabra más? Tenemos dos más, porque esta, una que viene es cortita y es la palabra cura. Cura. Estamos hablando del sacerdote. Ah, ok. Yo pensaba que era lo que sanar tenía. Sanar, digamos. Esto no tiene cura. Lo que vos no tiene algo que ver el... ¿No? Esto, claro, es que en realidad es tan literal como eso. Por eso decidí hacer esta y otra más. Se le llama cura al sacerdote porque en teoría la promesa es que este hombre te va a curar el alma. Ah, te va a sanar, va a sanar el alma. Así. Mira vos. No, 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 curar el alma, dijo. Te va a curar eso el alma. Sí que es incomprobable. Nada, nada, que te va a curar el alma, está perfecto. Acá es tan uno, simple como eso. Es tan simple como eso, por eso a veces caemos en literalidades. Es difícil esta sección a esta altura del partido, quiero que sepan. No, que pero yo... esto está bien, está bueno como dato. No, no, te tires abajo. Aparte, no, no me tiro abajo, digo, a veces las palabras son muy literales. Para esto es comprobable porque Guido, el camarógrafo, fue monaguillo y dice que sí, hasta la cámara. Claro, le dice que sí. Dale, a... chicos, dale. Ahora estamos con dale. Eso sí que es incomprobable. No, ¿cómo la dice, verdad? Lo estamos diciendo. ¿Está certificando, Angie? Mirá vos. Mirá ahora. Mirá ahora. No, chicos. Tremendo vago, mirá vos. Bueno, ¿y la última cuál sería? La última sería brindis. Déjale. Chin, chin. Feliz Navidad. Feliz año nuevo. Claro, feliz año. No tomen que vamos a brindar. Exacto. ¿Sí?
La palabra brindis. ¿Por qué uno brinda? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿De dónde viene por un brindis? Deseo. Viene del alemán brindirs. ¿Que sabes lo que quiere decir? No. Te lo ofrezco. Ah, está bueno. Qué bueno. Brindirs. Y entonces, ¿pero por qué uno dice te lo ofrezco como...? En realidad, originalmente lo que buscaban era que se mezclaran, se brindaba fuerte antes. Para romper las copas. No, para que se mezclaran los vinos, porque se solía envenenar mucho a los reyes. Ay. Se le ponía, de verdad, se le ponía veneno en las copas y en la comida, por eso había alguien que probaba antes. Y el brindis se hace de una manera muy efusiva para mezclar el trago y cerciorarte de que si vos me querés matar, vos vas a tomar un poco de tu pokémon. Ah, como diciendo chimehuecha, pusiste ahí. Vamos todos, ¿eh? Vamos todos en la misma voz. Caemos todos. Bueno, eso fue todo por ahora. Ahora no se brinda tan eufórico. Ahora no se brinda tan eufórico. No, ahora no. Ahora confiamos más en el otro. Ahora si nos morimos, nos morimos. O el veneno está más caro. Está bueno eso, ¿eh? Está muy bueno. O hay menos reyes. Ay, no, es que en realidad hay muchos menos reyes y van a haber muchos menos más. Sí, sí, tal cual. Y está bien. Le mandamos un saludo a Boicot igual desde acá, ¿no? Saludo, Boicot. No, pero qué lindo que te pase eso, ¿no? 173 años. Qué lindo que te pase eso, que por algo te pongan tu nombre. Hombre en algo. Sí. ¿Vos por qué te tenía que poner Angie, la gente? La balbiñada, no sé, pensemos. La balbiñada, algo tiene que haber. La icardiada ya quedó. Oh, claro. La icardiada quedó. Claro. Eso, ahí, de ahí viene boicot, digo. Cuando mi hijo haga esta sección en Gossip Red... Tipo, también sí, está la al gran pibe no le debe importar nada, pero es un garrón, ¿o no? Que la icardiada sea... Es como un verbo. Está considerado en la RAE. Es un verbo. La gran pampita es cuando te levantás y te vas, también quedó. La pampita. Ah, pero no tanto como la icardiada. La icardiada es un nombre propio. Se debe estar contemplando usarla en el... En la RAE, ¿tanto? En el diccionario. Sí. sí, te juro que sí, porque todo el mundo dice la icardiada hoy. Sí, mira, en la en el medio se usa mucho. En la Real Academia Española también consideran los modos de decir las cosas. El wifi, por ejemplo, claro. En realidad se dice wifi, pero el wifi está bien dicho. Ay, el CD-ROM, en vez del CD-ROM, los españoles dicen CD-ROM. Y está la palabra cederrón. Cederrón. Y el cederrón es el CD-ROM. Y están empezando a habilitar el tipo también de lunfardo que se le da a cada una de las palabras. Así que la icardiada viene en cualquier momento. Yo creo que viene el chimvergüencha en cualquier momento. Porque la RAE lo aprueba. Al español le cuesta mucho hablar inglés, ¿viste? Sí, mucho. A ver, le cuesta mucho yanquizar el idioma. No, no hablarlo, sino yanquizarlo. Como darle la impronta de la tonada. Nosotros decimos sorry como nada, sorry. Pero a él sí le sale re bien hablar en gallego. Sorry. Muy bien, ella habla muy bien todo porque es actriz. Todo. En todos. Eso marca la diferencia. Pero llegó el momento de ver este top 5 que nos tiene preparado porque vamos a hablar de trabajo. Arranca la musiquita. Hablamos de trabajo. Primer y último día de trabajo. Primer y último día de trabajo como le pasó a Forlán. ¿Son buenos, son malos? No lo sabemos. Por ejemplo. Y bueno, usualmente te mandás macanas que no dejan que sigas progresando, por eso tu primer y último día de trabajo. Pero usualmente empezás con changas, ¿viste? Con el trabajo amateur. Pero no siempre... deberías usar tu inteligencia solamente, sino apela al sentido común, porque muchas veces vas a fallar si no miras este video. A ver... Disculpame, no tenés un mango, Luis, pero hoy querés bajar el auto... ¿Qué le pones? ¿Una madera? Pon no, una madera. No, una grúa. Pon una... ¡No! Es obvio que se te va a caer. ¿Pero en qué cabeza te cabe que con dos maderas lo vas a sostener, querido? No, imposible. Mirá. Yo no lo puedo creer lo que hizo esta gente. Y el otro, el gordo de arriba, empuja. Dijo, dale. Oh, y sí, se te va a romper. Y ahora seguro que pusieron el camión, lo pusieron y ya estaban abajo. Primero, re ilegal la changa de poner en un camión con acoplado un auto. O sea, tendrías que poner una camisa. Pero, ¿cómo lo subieron? Capaz con una grúa, uno nunca sabe. Y si no, conseguí una grúa de barata, de tipo vienen. Un canje, te ponen un auto arriba y después te lo bajan. Mirá cómo quedó. Bueno, número 4. Pero siempre están tus amigos para pensar una estrategia de cómo bajar un producto que tenés arriba de un camión. Y siempre te apoyás en ellos, ¿no? Porque tres cabezas piensan más que uno en algunos casos. A ver. En algunos casos, sí. Si vos estás bajando un rollo de concreto... Qué miedo le tengo a este. Qué miedo le tengo a este. Cuidado. Es caro eso, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pelotudo! ¡Era obvio! Sí, y el otro, mira como diciendo... ¡Toma la cabeza, chicos! Bueno, vamos a tener que ir a comprar otro. ¿No era más fácil poner una rampa? Pero que sostengan los dos pibes que están arriba. No, me mata el que mira, me mata el que mira. Y los que miran. Preparado, listo, ya. ¡Chau! ¡Oh, se rompió, mamá! Se rasca la cabeza, chicos, como diciendo, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué tiene? Bueno, nada. Pero ahora te muestro el puesto número 3, que hay muchas acciones que las haces por inercia. Cuando tu trabajo siempre te demanda las mismas acciones, por lo general lo haces sin pensar, pero guarda. Ahí, a ver. Asunto de camión esto.
Mira, 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 ahí va. Uy, 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 uy. ¿Se van las cervezas? No, no. Ay, pobrecito. Se hizo bosta, pobrecito. Mirá vos. Claro, pará, el tipo ya acostumbrado. Claro, ya, y decí que no pasó un auto. Pero te dije, Roberto, si vas a correr el changuito, avísame, porque yo se estoy bajando. Mirá, mirá, el chiflido siempre es bueno para avisarle al otro que está por tirar algo, digamos, cuando demanda este tipo de trabajo. Pobrecito. Ahora, Luispi, porque estamos viendo, bueno, muchos de camiones y eso, pero si vos decís, tengo una escalera, tengo que bajar un rollo de cables, ¿no? Pones dos maderas y decís, baja. Baja, lo vas tirando. Eso lo sabemos todos, no hay dudas. Pero tenés que tener cuidado con el contexto, porque si no te puede salir muy, muy caro. A ver. Ah, un rollo. No, 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 no me digas, no me digas. ¡No, no, no! ¡Mío, chicos! Yo no lo puedo creer. No. Mirá cómo te estalla todo. Encima sigue. Sigue, sigue. No, y que agradezca que no había más autos en ese estacionamiento. No, no, no. No, no lo puedo creer. ¿Sabes que no lo puedo creer? Eso es labura en cuarto. Eso es labura en pobre, sí. El tipo está hablando por teléfono. Me parece que vi un rollo pasar. No, sale como que lo que piensa, ¿cómo zafé? Sigue. ¿Cómo zafé? Piensa. Imposible. No, mira. Exacto. Ay, pobres tipos, qué rollo se comieron. Están re enrollados. Dios mío. Ahora, ¿no? ¿Nadie se pone a pensar un poquito? Eran muchos. A algunos se le tendría que haber prendido la lamparita. Pero bueno, por eso también creo que pierden el puesto de laburo. ¿Queda uno más? Pero escuchaste hablar del efecto dominó. Sí, claro. Sí, obvio. Bueno, este tipo no solo fundió a la empresa, sino que peligró su vida por una negligencia de trabajo. A ver. Bueno, voy con el autito, hay que bajar esto, ¿eh? Qué divertido tener... Guarda, hay que bajar esto, te lo... No, 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 chicos. Eso que escalo cemento. Guarda. No, 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 no puede ser real. Ahí crees que está, ¿no? No, no puede ser real esto. Ya está. No puede ser... No lo puedo creer, Caro. No, pero... Chicos. No lo puedo creer. Le tiró toda la... No, todo, todo. Decime que sobrevivió el todo. Pero además los tubos están abajo. Claro, esto es una cámara de seguridad, claro, quedó abajo. Otra vez, otra vez. No, chicos. Pero pará, vamos a ver. No entiendo cuál fue el error. El tipo, lo único que hace sin es querer toca un poquitito. Una caja, ¿qué hace? No entiendo. Yo no lo... Y son cervezas, aparte. No, ¿sí? Chicos, no. Eran cervezas. Ese tipo que va ahí abajo, que no salga nunca más. Porque si no lo matan ahí, si no lo matan la botella, lo matan afuera. Si no lo matan a mujer. Yo no puedo creer cómo cae todo. No quedó nada. Claramente se fundió la empresa, ¿no, chicos? No, se fundió la empresa, se fundió el tipo, se murió un site. Todos, un desastre. Absolutamente todos. Me dio pena este último. Este, sí, no quedó. Me dio como una ternura. Bueno, viste que fuimos de menor a mayor. Sí. Es así, uno era una cajita, bueno, y esto es un séquito de cajas. Pobrecito. Ojo que eso también te puede pasar a vos. No. Ojo, por eso siempre con cuidado. Con precaución. Siempre con precaución, los ojos bien abiertos y bien atento a todo. Igual ya sabés que llamar amigos no es garantía de nada, porque también vi de que vos decís, bueno, tres cabezas piensan más que una, no en todos los casos. Ojo. No siempre, chimegüencha, ¿eh? Nos vamos al corte, ya seguimos. Dios mío. Aquí estamos, tercer bloque de Gossip y vamos a hablar de deportes. Cosas que pasan, buenas y noticias raras también dentro del deporte, ¿o no? Bueno, la noticia buena del deporte es que Delfina Pignatielo con 19 años, ganó el oro en los 400 metros libres de natación. 19 años esta argentina campeona, ganó el oro. Su mejor año había sido en el 2017 también, cuando ganó el Olimpia de Oro. Tiene récords nacionales y sudamericanos en 800 y 400 metros libres. Ahí vemos a la familia festejando. Imagínense lo que es para una chica de 19 años ganar el oro con todo el esfuerzo que esto conlleva. Yo estuve leyendo un poco de su vida y ella cuenta que, por ejemplo, entrenaba a la mañana, esto escuchen muy bien, muy temprano a la mañana, iba al colegio, estudiaba todo y después del colegio se iba a entrenar 4 horas de vuelta, iba a nadar. Qué bárbaro, con 19 años. Sacrificio. Un sacrificio. Seguro que come todo lo que quiere. No, al contrario. Estuve leyendo una entrevista y dice que a ella le gusta mucho la torta Marquise, que no la puede comer cuando está en pleno entrenamiento. Dice que solamente come su dieta, que cuando se junta con las amigas se da vacaciones, de vez en cuando se da permitidos, pero que no tiene permitidos.
en los entrenamientos y en los momentos de competencia. A ver, pensemos esto. Yo entiendo, que decís, una torta la quema, sí, pero esa torta por ahí puede hacer que no esté nutriéndola o no esté dándole lo que necesita en el momento antes de nadar. Recordemos que los deportistas comen pastas, que no tengan salsa también porque le caen pesado. No comen tanta fruta también por un tema de azúcar. Digamos, todo está muy controlado. Entonces, esta chica tiene 19 años y ganó los 800 metros libres y la medalla de oro. Muy lindo. A mí me emociona. Familia, qué lindo, me encanta. Y creo que lo que hablamos la otra vez, ¿no? Te emociona un poco estas cosas. Mucho, mucho. Yo hice una publicidad con esta chiquita. Muy amorosa. Sofi Mar. Estos son los padres, che. Yo admiro tanto a los deportistas. Qué emoción para ellos, ¿no? Mucha emoción. No, y lo necesario es que son los padres en el deporte, para llevar al chico a la cancha de fútbol, para llevar al chico a la pileta, para comprarle un traje de baño, para un montón de cosas, son fundamentales. Para motivarlo, ¿no? Para decirle, mira, tenés que estudiar, tenés que ir al colegio, porque la verdad que puede ser que no seas bueno en lo que haces, porque ahora vemos que llegó y que ganó. Pero ¿cuántos chicos, lo que hablábamos antes, quieren ser nadadores y no llegan? Entonces los padres tienen que decir, mira, tenés que estudiar, porque puede ser que la natación no te vaya bien. Entonces tenés que estudiar, tenés que ir al colegio y después del colegio iba 4 horas a entrenar. Hasta no sé qué hora, es mucho sacrificio realmente y es lo que siempre vemos. Estas son, de alguna manera, para mí las caras no visibles del deporte, porque siempre vemos los jugadores, siempre vemos el fútbol, siempre vemos el hockey, hasta ahí, pero la natación nunca lo vemos. Y que una chica de 19 años, gane el oro, me parece que es un montón para el deporte argentino. Bueno, acá nada, comentario al margen. ¿Qué? Dice que estaba destinada a ser nadadora, pues se llama Delfina. Y puede ser. No. Son hermosos. Eso te pasa por eso. Cucaracha. Son hermosos, por favor. Son hermosos. Chicos, yo estaba destinada a volar porque me llamo Ángeles y no me puedo levantar del asiento. Claro, claro, claro. La verdad que es una pelotudez. Es vuelo propio. Es una pelotudez. Nada, pero ¿hacen un mango con esto o no? A ver, no lo sé. Que hacen un mango es con los sponsors. Me imagino si ella que, tiene sponsors, que, sí. Tiene. Tiene, pero... A ver, le costó llegar a esos sponsors. Y me imagino nada que viene que gratis. Buscar todo ello, ¿no? Sí. Es un trabajo. La digo, verdad. Cuando vos, a ver, siempre pienso esto, cuando haces un deporte individual, es mucho más difícil, digamos, ganarte los sponsors. Ahora, también cuando vos ganás todo vos. Ahora, cuando es un deporte colectivo, es mucho más fácil, porque vos entras a un club o lo que sea y el club de por sí ya tiene los sponsors. Claro. ¿Entendés? Vos sos un jugador de fútbol, entras a jugar a Boca, te estoy hablando de un caso excepcional porque es Boca. Boca tiene un montón de sponsors, un montón de gente está que armado. Te contiene. Igual ahora ella se maneja como peso en el agua. Muy bien, qué bien que estoy. Ay, Angie. Un delfín. Qué bueno, porque hay tanto esfuerzo detrás de todo eso, me pone muy contento. A mí me emociona mucho ver este tipo de deportistas que excelente, ganen. Porque creo que hay mucho atrás que no conocemos. Escúchame, ¿no? Después hay otro caso que fue muy extraño, no sé si lo tienen. Sí. El tema de las chicas, creo que eran las basquetbolistas que fueron a jugar con una camiseta. Exactamente, con las chicas de Colombia, ¿no? Lo va a contar Sofi igual, pero tuvieron lamentablemente un error de camisetas y bueno, lo que les costó la victoria también, quedaron descalificadas, pero Sofi... ¿Qué fue lo que pasó? No, eso, que las descalificaron por no tener la camiseta reglamentaria. Digo, a veces esto también es muy difícil, porque en realidad esto no es que es culpa del utilero, pero sí. ¿Se entiende? Sí, digamos, claro, ellos tienen que saber, ¿cómo no van a saber? Ellos tienen que saber qué camiseta tienen que usar, digamos. Hay muchas veces cuando, por ejemplo, te hablo en el fútbol, vas a jugar con un equipo, vos tenés que saber de qué color es la camiseta del otro equipo, porque te puede interferir con tu propio equipo. Entonces usan la camiseta alternativa. Bueno, en este caso pasó lo mismo. El utilero era quien debía saber qué camisetas usaba y usó la que no era reglamentaria, la que no necesitaban en ese momento. Y por pero eso no había alternativa. Era una azul y una blanca. No había camiseta alternativa. No había camiseta alternativa, ellos se la habían olvidado, habían llevado solo el azul. Colombia jugaba con la azul, entonces Argentina, por reglamento, le pidieron que usara la blanca, no las tenían. Esperaron los 15 minutos reglamentarios para ir a buscar, digamos, para retrasar el partido, pero la selección de Colombia dijeron, no, vamos a esperar más. ¿Y por qué no se cambiaron los colombianos? ¡Qué mala onda! Y estaban bueno, todos, pero eso te hace llevarte los puntos a vos y no jugar el partido. Claro, eso les conviene, ellos quieren ganar. No, les conviene jugar porque para eso entrenaron. Pero luego el equipo tiene la posibilidad de decidir eso porque el error fue argentino. No, sí, renunció al utilero, igual renunció. Bueno, vamos a ver el tuit del utilero que dijo, yo tengo dignidad. Pobrecito. Como tengo dignidad, de acá me retiro. Fíjate lo que puso el utilero, que es Federico Subieles. Y dijo, afronto el momento respaldando a las jugadoras y a nuestro equipo de trabajo. Nadie más que ellas saben todo lo que avanzamos
y lo que aún falta. Seguiremos trabajando en silencio y con compromiso por el básquet femenino, como hicimos desde el primer día y lo haremos hasta el último. A la gente del básquet femenino que critica de buena fe, solo decirle que acepto sus palabras. A los que aprovecharon a sacar miserias y buscar rédito político, solo les digo que no pierdan tiempo, que nada me hará apartar del camino de trabajar por el deporte y la ciudad que amo. Entonces sigue en su puesto. Sí, en teoría seguiría, pero el problema también es lo que te digo, que me parece que es culpa de él. Digo, el utilero es quien se encarga de todo lo que no vemos de la indumentaria de los deportistas. Entonces, si vos sabés que vos deberías saber con qué camiseta juega el otro equipo para darle esa camiseta a tus jugadoras. Ahora, es verdad lo que siempre decimos, que en este caso, que es el básquet femenino, no tiene los mismos recursos que tiene, por ejemplo, el fútbol. Eso ya pasa en el fútbol, lo hace así y cambia las camisetas. Ah, directamente. Por fue eso cantaron con el error, aparte. Seguro. Fue muy tonto el error porque ellas estaban precalentando, tenían la campera puesta y la campera era azul, pero no se dieron cuenta que abajo tenían la remera azul. Es un garrón. Qué garrón, porque la verdad, están esperando años por este momento. Sí. Llega el momento y no podés jugarlo por un pedazo de tela. La verdad que pobre chica debe estar... No, y con todo el esfuerzo que significa, porque todo lo que es femenino en el deporte cuesta el triple. El triple. Entonces, vos llegas a ese momento y no te descalifican porque, la verdad, no sé, jugaste mal, tuviste errores deportivos. Te descalifican por esto, que es algo que te excede en algún punto. Qué garrón esta persona. O sea, el director del equipo, director de equipo, llamado así jefe de equipo, en realidad, que nosotros le decimos utilero, pero se encarga de muchísimas cosas, como conseguir alojamiento, bueno, traerle las cosas. Es amplio su trabajo. Un garrón el que se comió, tuvo que renunciar, y la directora de selección también. Todo, la verdad, todo tremendo. Muy feo. Estadísticamente tienen que dar un resultado. Entonces, lo dieron 20-0. 20-0. Sí, sí. Y no lo pudieron ni jugar por un pedazo de tela. Qué tristeza. Bueno, nos vamos a ir al corte. Dale, seguimos con mucho más gossip en el próximo bloque. No te vayas porque está cortito, ¿eh? Ya venimos, dale. ¿Sabes que cualquiera puede bailar? Menos vos, Luis Piñero. No, te puedo decir algo, Luis. Menos vos, cualquiera puede conducir. ¿Vos sabés que están las Trici también? Está bien. ¿Vos sabés que están todos? Claro, ¿vos sabés que están todos en caseta? ¿Qué más tenemos? Las rubias. Tenemos las rubias, que son hermosas también. No te lo pierdas, seguí conectado en caseta. Seguí prendido este canal que es hermoso. Y también seguí enganchado con gossip, como lo haces todos los días. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Chau.